Hola, ¿qué tal? Buenas tardes de luz a todos. Si podéis, por favor, bajarme un poquito la música, porque después, por favor, un poquito más. Vale, perfecto. Perfecto así, ¿vale? Así yo me siento mejor. Buenas tardes y bienvenidos, nada, vísperas de Semana Santa. Estamos ya y quiero mostrar la foto que me ha salido hoy. Bueno, programa número 40, si no me equivoco, porque me quedé con el número 39 la semana pasada, 40. Un programa muy importante que estamos esperando hacer. Lo tenía pensado hacer en la radio, pero hace ya más de un año que justamente formulamos unas preguntas para poder responderlas, porque son preguntas que muchas personas que nos siguen, que están haciendo el proceso, están haciendo sus terapias, todo para estar mejor, para que les llegue luz, el Reiki, pues se preguntan sobre los implantes, ¿no? Y ha llegado el momento. Tengo la cámara hoy diferente, pero bueno, voy a intentar enfocarme en la cámara, pero voy a ir mirando un poco para los lados, pero voy a intentar enfocarme. Y estas preguntas son muy importantes porque mucha gente se las puede formular, se las puede cuestionar sobre implantes, qué son, si son físicos, si son etéricos,
qué tipo de, por qué, con quién los pone, tanto de implantes, implantes, qué es, ¿no? Entonces, bueno, muchas veces he hablado, porque es una misión mía hablar de implantes reptilianos, de razas oscuras. No solamente quería aclarar un poco que los reptilianos no solamente son de una raza reptiliana, sino que son varias razas. Se llama dragoniano, reptiliano, grises, son los que yo conozco, los Anunnakis, los más importantes que se conocen y que yo he canalizado desde hace ya muchos años. No solamente los sé, sino que los veo por este tesoro que yo tengo aquí, que me lo he puesto de rosa. Para mí es un tesoro porque es mi trabajo, mi misión y el cumplimiento del plan en la Tierra, ¿no? Sin esto, pues sin mi tercer ojo abierto, ¿no? Pues no podría, no se podría cumplir el plan en la Tierra y demostrará pues también mi naturaleza ascendida, ¿no? Bueno, quería mostrar, por cierto, haremos una conferencia que ya está, tenemos la fecha puesta, que la puse aquí en directo, pero no hemos hecho todavía en forma flyer ni publicidad todavía, pero la haremos en breve, en mayo, a mediados de mayo, me parece que es la conferencia importante sobre reptilianos y falsas llamas, que es muy importante para que podáis un poco saber y que la gente tenga más información. También una conferencia que desde hace más de un año que me la están pidiendo hacer, ¿no? Pues ya ha llegado el momento, este año 2023, no quería seguir haciendo todos los proyectos que tenemos de viajes y de danza sin hacer estas conferencias, y qué mejor que en nuestro canal, ¿no?, oficial de YouTube, que más personas que la radio nos siguen aquí en el canal, me he dado cuenta, ¿no? Así que lo agradezco mucho y que es muy importante. Y voy a mostrar la foto que me ha salido hoy hablando de vísperas de Semana Santa, porque la verdad es que, digo, no me puedo escapar, ni una Semana Santa puedo salvarme yo, por favor, de vivir memorias de la vida de Jesús. Dios mío, no, ni un día, ¿no? Ni una Semana Santa. Bueno, esperemos que esta sea más tranquila, yo le he pedido, más liviana, más tranquila, para mí, para enfocarme en el baile y en descansar, porque es lo que necesito, descansar, baile y no ir a ningún sitio, porque tampoco, siempre quiero ir a algún sitio porque viajamos mucho, pero como ya vienen muchos viajes, quiero descansar tranquila, ¿no?, en la playa. Y bueno, y quería mostrar, bueno, es simplemente para que la magia del plan, que lo pone todo, porque yo no tenía abierto esta página en absoluto, estaba con otras páginas que tenía abiertas, del Gmail, del Facebook, tal, y de repente se lo dije a las chicas, lo compartí, me salió esta, ¿no? Digo, bueno, pues que no sea que paren la conferencia, por favor. En principio pensé, ay, Dios mío, que van a parar. Pero yo me he encargado de hacer mucha protección. Las chicas también me han ayudado, hemos hecho mucha protección. Y me ha salido, pues, esta foto, ¿no? Aquí, la voy a mostrar aquí, mejor en la cámara, ¿no? Esto es lo que yo estoy viviendo con los llamados malditos implantes reptilianos, ¿no? Esto es lo que estoy viviendo desde hace ya muchos años, que recuerdo la vida esta vida, todo lo que está pasando en esta vida de implantes, revivo las memorias de lo que viví en esa vida, que fue un dolor físico, una crucifixión, un dolor físico muy, muy grande, una aberración, pero debido a los implantes también reptilianos, ¿no? Y quería comentar antes de empezar que si no hubieran implantes en la Tierra, ¿cómo sería, no? Si no hubieran implantes, no hubieran razas oscuras que ponen estos implantes, estos artilugios, microchips, macrochips, bueno, son microchips en realidad, le llaman chips, microchips, implantes, reptilianos, ¿no? Estos artilugios del mal con información oscura, de oscuridad, ¿no? Que pone el jefe reptiliano y todos los secuaces que él tiene y los ponen a nivel etérico, los ponen a nivel etérico, tú no te das cuenta cuando te los ponen, porque además también está la memoria del implante que ya te los pusieron en encarnaciones anteriores, ¿no? Porque no van al cuerpo físico. No son al cuerpo físico, por eso tú los puedes tener de vidas pasadas, como aquí vemos en la foto, más o menos una muestra de lo que es un implante, que es una energía, es como si fuera un botón, como si fuera un botón, como si fuera una chincheta, más o menos, una chincheta, un botón, como si fuese etéricamente, se representa así, lo he visto etéricamente, como luces rojas, etéricamente es una muestra que me muestran a mí, mi alma, para que yo sepa que son los implantes, ¿no? Y evidentemente lo siento en el dolor, ¿no? Cuando alguien, yo no los tengo, gracias a Dios, madre mía, solo faltaría, pero ahora explicaré, ¿no? Ya he hablado varias veces, he hablado de los implantes, pero esta es una información mucho más completa y con testimonios, ¿no? Y va a durar la conferencia entre dos horas y cuarto más o menos, esperemos, y después de la semana que viene continuaremos. Y después de la semana que viene, ya será para ya continuar abril, ya seguiré con la historia de Llama Gemela
con toda mi vivencia, todo lo que estoy contando de mi historia real de llama gemela, pero ahora era muy importante y como es muy larga y hay muchos testimonios que han querido dar también su palabra, su experiencia, porque es una experiencia vivencial, esto no es un cuento chino, esto es una experiencia vivencial que tenemos desde hace muchos años y que, como digo, es una cosa tan sutil, es transparente, es invisible, por eso es tan fuerte y es sacrificio por mi parte, porque es invisible, transparente y una persona se hace suyo ese pensamiento cuando viene de una raza oscura, ¿no? Es un pensamiento que viene del diablo, mismamente hemos visto, el jefe reptiliano, que lo puedes volver a poner, Ana, no hay ningún problema de ponerlo, porque estoy libre en mi canal para poner lo que tenga que poner, sin ninguna restricción, a no ser que hagan algo, pero vamos, tocamos madera y sentimos que no, porque no pueden hacer, porque es la verdad y la luz de Dios. Y bueno, si enfocamos a él, no sé si las personas están muy conectadas, las que empiezan a estar conectadas, ¿no? Las que empiezan a sentir o a tener alguna visión con él, porque también van a tener visiones con el jefe reptiliano, ¿no? Y con la jefa reptiliana, pero me enfoco en él más, en la parte masculina, pero vamos, la parte femenina, ya he dicho muchas veces quién es, que es Rosana Zanetti, y dentro de los test, la que está con David Bisbal, la parte femenina del diablo, el demonio encarnado en una mujer, a semejanza, físicamente a semejanza del diablo para atraer a las llamas, a este caso a David Bisbal, llama gemela del plan divino, y es muy sutil todo porque es una puesta de implantes a nivel etérico, a nivel sutil y a nivel de cuando uno está durmiendo, cuando uno no se da cuenta, a través del sexo, el poner los implantes, a través de, puede ser incluso de una meditación, si estás al lado de un ser oscuro, puede ser durmiendo, puede ser en un hospital, puede ser en cualquier lugar que tú estés inconsciente también, que para ello, en contra de tu voluntad. Por eso aquí decimos en el título, en contra de tu voluntad, ¿no? Esto es en contra de tu voluntad. Entonces, si acercamos la foto de él, lo que quería comentar, la mirada, ¿no? Últimamente, cada vez más las personas van a poder ver la mirada. Él tiene la mirada del diablo, porque es el diablo. Y lo digo, vamos, como que pongo la mano en el fuego ahora mismo, como si me muriera ahora mismo, por lo más sagrado de este mundo, que es Dios, ¿no? Y para mí lo más sagrado de este mundo es Dios, mi llama gemela y mi familia, mis padres especialmente, que él es el diablo encarnado en la tierra. Yo lo he conocido personalmente porque así tenía que ser, porque me ha perseguido todas las vidas, desde el principio de los tiempos, hace millones de vidas que va persiguiendo mi misión, mi labor, con las llamas gemelas, con el amor, con la luz, con la verdad, con la enseñanza divina verdadera, las leyes divinas de Dios verdaderas en la tierra que han tapado precisamente las razas oscuras. Y él a mí en persona me dijo que le daba rechazo a Jesús, ¿no? Cuando yo no sabía que era mi alma todavía, que yo encarnada, fue Jesús en esa vida de Jerusalén. No puedo mirarlo a los ojos porque no puedo, porque me entra como mareo, no sé. Si lo podemos quitar, porfa, ya. Es verdad, ¿eh? Nunca me había parado a mirarlo tan a los ojos, tan fijamente, ¿no? Y es muy fuerte la energía que desprende, ¿no? Muy, muy fuerte. Es más disimulada, pero también si te quedas mucho rato mirando y según qué fotos, también puedes ver, los ojos de maldad. Los ojos de maldad están ahí, ¿no? Entonces, no hay que ser tampoco muy ignorante espiritual o dormido de conciencia espiritual para ver en la mirada de una persona la maldad, que retiene a una persona encarnada, verle la maldad. Lo que ocurre es que hay implantes. Quería comentar, ¿qué sería una vida sin implantes, no? ¿Qué sería un mundo sin implantes y sin razas oscuras? Porque si no hubieran razas oscuras no habrían implantes, va ligado porque una cosa lleva a la otra, porque los crean ellos y los ponen ellos a toda la humanidad de luz y también a todas las personas que también son de raza oscura pero tienen como un halo de luz que se le llama falsas llamas, que también son de la naturaleza de reptiliana, pero desde el principio de los tiempos Dios les como ellos querían ayudar y querían reconocían la labor mía y la labor de los seres de luz y reconocían la verdad de las llamas, pues Dios hizo un pacto con ellos, ¿no? Un pacto de luz para ayudar, no un pacto de oscuridad y de maldad como hace el diablo, ¿no? Que hace pactos con las llamas gemelas, te coge el diablo y hace pactos contigo para te da en la tierra, te da, por ejemplo, poder, te da reconocimiento, te da poder, y lo puede hacer él porque tiene mucha, mucha, mucha fuerza, es verdad, más fuerza que Dios no tiene, pero tiene, ¿no? Un día me dijo alguien, ¿y por qué está ganando él, no? ¿Por qué gana el diablo? No, no es que esté ganando, eso quiero decirlo muy claro.
no es que ya lo esté ganando. El plan, la guerra invisible, pero la más grande de la historia de la humanidad, sin armas, pero las armas son los implantes, ¿no? Es su arma más letal que tiene para destruir a nivel energético a una persona y a nivel de corazón y de mente, ¿no? Y para alejarla de la luz, ¿no? Esos son los implantes. Pero la guerra más fuerte de la historia de la humanidad, que es invisible, letal porque se carga a personas, porque mata a personas, porque los implantes hacen que muchas personas se suiciden en la vida, ¿no? Es muy fuerte lo que él ya se ha cargado, no sé cuántas millones, él y o sea, las razas oscuras y los que están con él, no razas oscuras, robots sin alma de plan de ataque, para que nos entendamos, cuando hagamos la conferencia de falsas llamas reptilianos, veremos la diferencia de plan, siempre lo hablo de esta manera para que la gente pueda un poco diferenciarlo, plan de ataque o personas con halo de luz o reptilianos con plan de ataque, halo de luz, falsas llamas con halo de luz o reptilianos del plan de ataque. Reptilianos, otras razas, que hay más razas, dragonianos, reptilianos, grises, anunnakis. Yo he visto cómo es cada uno. Él, Iván Callero García, son todas las razas, todas. Si podemos ir poniendo fotos también aquí de las razas, que alguna tenemos por aquí, por ahí también, de las que hemos mostrado antes, que son un poco fuertes, la verdad, pero es que es así. Por eso hablo de maldad. Por eso cuando hablamos de implantes es maldad, es un pensamiento que es terrenal, se aprovecha de las personas terrenales que piensan un poco del ego, porque en realidad es un implante sutil porque va precedido de un ego, pero el ego no es lo que tendría que ser en la humanidad también, no tendría que tener la humanidad ego para estar y vivir desde el corazón y pensar desde la mente intuitiva, desde el corazón y desde la mente conectada con el corazón y con el alma. Así tal cual son, los he visto, los de raza oscura reptiliano, que no tienen alas, los que no tienen alas son así, ¿no? Entonces, si las canciones hablan del alma, todo el mundo habla del alma, pero no se ve, es como el aire. El aire sabemos que está porque lo notamos, pero no se ve el aire, ¿no? Los átomos, científicamente, están demostrados, pero no se ven tampoco. Y se ven, pues, con microscópicos, se ven de una forma que tienes que hacer mucho para poder verlo, igual. Esto es lo mismo, tienes que hacer mucho trabajo espiritual para poder verlo, pero lo ves. Y quien no quiera ver, a la larga verá, ¿no? Ya no solamente por lo que vaya a pasar en la Tierra, que ya está pasando, ¿no? Y todo lo que acontece al plan y los pactos que vienen, sino porque cuando alguien esté ya muy, muy atacando al plan o no crea, como David Bisbal, mi alma, Dios le va a poner... En forma de virgen, en forma de lo que cada uno crea más, en forma de Jesús, en forma de virgen, le va a poner por el tercer ojo la verdad, ¿no? Se puede hacer eso, se puede hacer cuando hay un pacto de que a esa persona, como David Bisbal, le van poniendo información porque es como una prueba que le ponen, ¿no? Mira, te lo estamos mostrando y tú ¿qué haces? Nada, sigues tapando, sigues callando, sigues ocultando algo tan grave de estar con el diablo, ¿no? Sabiendo la verdad que lo estás viendo, sabiendo muchas cosas, ¿no? Y más que hoy es muy importante hablar de esto porque hoy va a haber algo muy importante, él, y vais a ver todos los que me seguís, llamas gemelas, cherries y artistas, todos, algo muy importante y muy grave que está sucediendo, que a mí, yo estoy muy tranquila porque no me va a hacer nunca nada, pero es muy grave, muy grave. Y yo siento que el karma no es tan fuerte para lo grave que es. Dios tiene tanta compasión, ¿no? Es compasión pura que aún así... Luego quizás hay un milagro, no lo sé, el milagro de la reconstrucción de algo muy grave que va a suceder, de un accidente muy grave que va a suceder a una persona por lo que me está haciendo, ¿no? Porque es muy grave, porque esa persona piensa de una manera, pero son implantes, ¿no? Entonces hablamos de implantes. Yo cuando he tenido momentos con mi llama gemela que le he dicho, es que son implantes, y él seguía, me arrebatía y me arrebata. Es que son implantes y no me escucha. Son implantes. Entonces ya estoy cansada de decirlo. Entonces he optado, eso cuando nos pasaba antes, optaba en decir, como no lo ves, tengo que colgar el teléfono, tengo que decir fuera, porque te estás dejando llevar por el implante. Y luego él se daba cuenta, me pedía perdón, porque se daba cuenta que es verdad, que se dejaba llevar por el implante. Pero tiene tanto poder que hace vuestro el pensamiento, ¿no? Como si pensara así, pero una persona sin ese implante y más conectado o sin conectar incluso, no piensa así de esa manera, porque lo exagera todo, el implante es exagerado, es algo como muy exagerado. Entonces, bueno, voy a comentar qué sería, ¿no? ¿Qué sería
qué sería la vida, cómo sería el planeta, ¿no? Sin los implantes y las razas oscuras. Primeramente, las llamas gemelas ya estarían juntas. Todas las llamas gemelas estarían juntas, no habría necesidad de ni siquiera, o sea, describir sí, porque sería bonito. También cuando las llamas gemelas estén juntas, se puede escribir también y se escribirá libros, incluso ellos escribirán libros de testimonio, de todo lo que han vivido, de mí, y es que yo sé todo lo que viene, ¿no? Es muy fuerte, ¿no? Muy fuerte saber todo lo que venga, saber todo el tiempo que está lento en la Tierra, que quedan años, que es muy lento, y no poder demostrarlo, ¿no? Pero como yo no tengo esa impaciencia del ego, porque no tengo ese ego, ni impaciencia, ni rabia, ni enfado, ni ira, aunque la gente pueda pensar, me pongo muy firme cuando me atacan, evidentemente me defiendo. Entonces no voy para adelante siempre, para adelante, pero a veces cuando son las memorias como de crucifixión, cuando las tengo que vivir o cuando alguien ataca, es muy fuerte, ¿no? Porque dices, madre mía, es que si lo vieran ellos, pues es una bendición estar cerca en el plan, estar trabajándose con la luz, es una bendición porque también la gente que está a mi lado lo puede ver, los sueños, las visiones, el futuro, y es muy bonito, ¿no? Todo. Entonces, bueno, las llamas gemelas estarían juntas, no habría el machismo que hay, no lo habría, porque el machismo es implantado por el jefe reptiliano. Ese machismo hace que las personas se separen, no se quieran, que se maltrate a la mujer, que la mujer sufra, que la mujer tenga heridas que son irreparables. El machismo este exagerado ya fuerte, de maltrato, de aberración, de asesinato, hace que mueran mujeres, que mueran niños, ¿no? Hace también, los implantes del jefe reptiliano hacen que la lujuria esté ya expandida por el mundo entero y que sigan poniendo más implantes, porque a través de la lujuria, lo ha hecho muy bien, ¿eh? Iba a decir una palabrota, pero no la voy a decir. El tío es muy, muy inteligente, pero una inteligencia artificial, pero es muy astuto, estratega astuto, porque se lo ha montado muy bien, porque está infundando la lujuria a través de sus secuaces, que ha creado mujeres lujuriosas y perfectas a su, porque para mí son plástico, ¿no? Que no son verdad, no son una naturaleza creada por Dios, femenina, divina, porque no hay ni feminidad, ni divinidad, ni mujer real, porque son robots femeninos diseñados en unas formas perfectamente para atraer al hombre, acostarse con él, ponerle implantes y separarle de su llama gemela. Esto es así y se va a demostrar en todo el mundo entero y en toda la Tierra, esto es así, ¿no? Y esto se está demostrando con los famosos y se va a demostrar. Y yo, todo lo que digo, muy a la pesar de María del Mar Bisbal, todo lo que digo, y de muchos que a lo mejor están mucho más manipulados, ¿no? O de Aitana, todas las razas oscuras, que es Aitana, la otra, todas las que están con el perreo y el perreo este y el asqueroso baile del perreo, que es lujuria pura total, que hace que los niños hagan esos movimientos, que los niños tengan ganas ya de sexo muy pequeños, es muy fuerte. Los vídeos que hay por TikTok también. Esta lujuria, como decía, está expandida de una manera ya hecha a propósito, que cada uno de las secuaces y hombres también, porque Maluma, por ejemplo, una raza oscura también, que yo ya no sé si va a ayudar o no va a ayudar al final, no tiene lo de luz, no tiene nada de luz, porque hace poco también vi, lo tengo para publicar, no se salva ni uno, vamos a publicarlo todo, lo que sea, lo que me diga Dios que tengo que publicar, mi alma, lo que tengo que publicar, lo voy a publicar, porque esto es estamos reviviendo todo lo de la Atlántida que pasó, pero en años, y pasó muchos años en la Atlántida porque duró una década entera la Atlántida, ¿no? Imaginaros, ¿no? Una era, que son 2000 y pico de años de lujuria pura, y de todo lo que hicieron las razas oscuras, pero es tan lento el plan, porque son miles de años que pasó todo eso. Y luego, los miles y miles y miles, o sea, miles de vidas y años en la Tierra, de vidas de preparación del plan, que hemos vivido vidas de preparación del plan hasta llegar a esta, que es el cumplimiento. Todo lo que hemos vivido anteriormente en vidas pasadas es algo preparado para esta, ¿no? Pero que han repetido los mismos karmas, se ha repetido todo, han vuelto a caer en lo mismo, porque Dios da oportunidades, da, compasivo, generoso, misericordioso, misericordiosa, porque tiene parte femenina y masculina, ¿no?
otra cosa del machismo que ha hecho la iglesia, Dios, ¿no? ¿Y Dios a qué, no? O sea, ¿y la parte femenina qué? Es muy fuerte. Pues bueno, pues se va a demostrar, la iglesia va a caer también y se va a transformar. No se va a acabar, se va a transformar en lo que debió ser verdaderamente, que mi alma como Jesús dijo que se montara, que se fuera, que se pusiera un templo para meditar. Y no se puso, no meditan, no meditan, solo hacen que hablar, se llenan el ego hablando de Dios, ¿no? De la figura de Jesús, de las figuras de mi alma, de todas las figuras de mi alma, se llenan la boca, se llenan los egos, como si estuviera como el Papa, y es reptiliano, siendo dragones reptilianos. Madre mía, es que esto es lo del Papa sí que es fuerte, siendo dragoniano reptiliano del mal, está burlándose, se está burlando, porque Iván Caballero García, el jefe reptiliano, su ser dragón multirraza, se burla de todos vosotros, ¿no? Cuando os manipula, se burla de todos vosotros, porque tiene lo que quiere, comiéndose el coco y os utiliza de marionetas para atacar al plan divino, a vuestra propia alma, que es lo importante, porque vuestra propia alma también tiene la misión y sabe la verdad, el alma, pero está tapada por el ego y por los implantes, ¿no? Solamente para recalcar un poco y pasar a las preguntas que vamos a formular, los implantes se pueden poner en muchos sitios, no solamente en la mente, ¿no? En el corazón también, el chakra corazón, en el útero, en las mujeres ponen en el útero, para no despertar la energía femenina, en el corazón, en el vientre, en la cabeza, ¿no? Entonces, claro, es muy difícil, es verdad, si una persona no está conectada, yo lo comprendo eso, ¿no? Por eso yo siempre ayudo, hablo, y si yo me hablan bien con humildad, yo hablo bien y lo explico todo, lo que haga falta, pero si atacan, yo voy a sacar mi fuerza de Isis, ¿no? Porque esa persona está dejando llevar y porque es justo, es su justicia divina, que yo le tenga que hablar como le tenga que hablar, ¿no? Y bueno, esto es difícil, yo sé que es difícil, es hacer un ejercicio muy profundo, es meditar, es pedir, es hacer decretos, tenemos muchas herramientas para poder darse cuenta del implante, ir aflojando ese implante y al final se acaba liberando. O con el, yo lo he visto, ¿no? Por ejemplo, con las chicas que me ayudan, yo he visto los implantes, cómo han ido transformándose y aflojándose. Yo lo puedo ver, aunque ellas a veces digan, ay, otra vez me sale, tal. Pero hay mucha evolución, aunque a lo mejor uno no se da cuenta. Pero sí que hay cosas que yo he visto y he visto con personas, que hay unos grados de evolución hasta que ya no estén. Es verdad que a veces se pone como más fuerte porque depende con qué persona, hay un pacto diferente con la otra, porque el plan, porque según lo que haya hecho en otras vidas, va en función, se repite de lo que haya hecho en otras vidas, en función, ¿no? Así que, bueno, que yo sé, como que decía, ¿no? Antes de pasar a lo siguiente, que es difícil y que yo me ponga en el lugar de las personas, que es duro cuando uno es consciente y no quiere tenerlos, es duro, y yo tengo compasión por esas personas, pero cuando lo quieren quitar, cuando lo creen, lo quieren quitar, ¿no? Entonces sí que Dios les ayudará, pero cuando se burlan o no creen o no escuchan, porque es que hay como un implante, para no escuchar la palabra ni implante, es muy fuerte, ¿no? Son implantes para los implantes también, ¿no? Y bueno, entonces que comprendo que es difícil discernir si eres una persona muy terrenal o por tus egos, discernir el implante, el ego del implante, ¿no? De lo que es un implante que es en contra de tu propia voluntad, un pensamiento negativo manipulado para tú pensar según qué cosa, y si piensas según qué cosa, actúas de una manera o de otra. Claro, si tú piensas desde la luz y no tienes un implante, vas a actuar acorde a la luz y acorde a tu corazón, y a tu alma. Pero si tú actúas acorde a lo que te dice el implante, como vas a hacer caso al pensamiento, vas a actuar de una manera mal, como quiere el diablo. Eso repercute no solamente ya a mí, al plan divino y a la gente del alrededor que pueda ser, y a vuestras personas de alrededor, sino que repercute y hace daño a uno mismo. Porque está siendo dirigido como una marioneta, totalmente es así. La humanidad está dirigida como marionetas y cada vez va saliendo más a la luz y cada vez la gente se está dando cuenta. Ahora va dando más cuenta porque hay ya información que ya empiezan a hablar de dragonianos y de gobierno dragoniano y reptiliano, que eso es muy importante, pero claro, no saben que en realidad cualquier persona anónima puede ser reptiliano, que es la mayoría, que es un 50%, si no es más, de seres de la raza oscura en la Tierra, por eso del plan de ataque, imaginaros qué fuerte, ¿no? O quizá un poco menos del plan de ataque, pero en total, como yo creo que es la mitad de la humanidad o más. Entonces, la manera de que no se haga daño en la Tierra es la desintegración,
no la muerte, porque hablamos de muerte cuando es un ser de luz. Yo jamás le desearía la muerte a nadie. ¿Cómo voy a desear la muerte a alguien? Siendo mi alma quien es, al revés. Además, estoy también en contra del suicidio, porque el suicidio es una cobardía y no es una ley de Dios que te suicides, ¿no? Aparte que es un implante, que también puede ser, mucha gente se suicida por implantes, imaginaros, para quitarlos del medio, quieren quitar a la gente del medio. O una persona que tenga un trastorno porque no pueda, no tenga fuerza, no pueda, y se deje llevar por su ego. Un ego muy fuerte tiene que ser para hacer eso, ¿no? Muy mal, muy mal, muy mal, tiene que estar la persona para llegar a hacer eso, un trastorno, ¿no? Pero la mayoría es porque te inducen a hacer eso, te inducen a hacer eso. Y veremos el testimonio de esto también, ¿no? Entonces, no es la muerte, es la desintegración, porque no tienen alma. Pensar que el alma es lo más importante que un ser humano tiene. Además, es un complemento a todo lo demás. Evidentemente, si encarnado, el cuerpo sirve porque estás encarnado. Pero un alma sin cuerpo puede estar perfectamente y es eterna y tiene conciencia y puede dialogar, puede sentir amor, puede evolucionar, puede estar en otros planos, puede ayudar a la tierra desde arriba. Un alma puede estar viva y dentro de un cuerpo en la tierra, ese alma dentro de un cuerpo en la tierra hace su propósito, vive en la tierra, experiencias humanas en la tierra, pero con un alma que es toda luz, que es maravillosa las almas, son todas llenas de luz, arcoíris. Unas tendrán más, otras tendrán menos, unas habrán que pulirlas, otras falta brillo, otras tienen más brillo otras por los egos, no tiene brillo por los egos. Pero solo un cuerpo sin el alma no puede sostenerse, no existe un cuerpo sin el alma. Entonces, lo que hace el jefe reptiliano es que ha creado con una manipulación de ADN unos cuerpos, una genética, para que cuando ese ser oscuro, que es un dragoniano etérico, porque el alma no se ve, como decía antes, el viento no se ve, pero está, los átomos no se ven, pero están, el alma no se ve, pero está. Y se puede ver con esto, ¿no? Pero mira cómo son así. Este cuerpo así, por ejemplo, este ser que no se puede ver con el ojo físico, pero con el tercer ojo sí se puede ver, encarna en un cuerpo físico modificado genéticamente, en el cuerpo de esa madre ya pactada, una madre reptiliana, la mayoría, que encarnan también. Y esto ya viene desde el principio de los tiempos, esta propagación y expansión de la raza oscura reptiliana encarnada. Ya viene de... Pero sin el cuerpo tampoco podrían, por eso crean ese cuerpo, esa genética, ¿no? ¿Y por qué está permitido por Dios? Una pregunta que ahora me viene que la gente diría. Pues si Dios existe, que lo pare esto, ¿no? No, porque el hombre se deja llevar por las razas oscuras y se fue de las manos también, porque fue mucho, mucho, ya era cada vez más, y porque el hombre se creó karma, y su karma es este, pero para que despierte la conciencia y pueda discernir, porque el hombre no ha discernido nunca, ¿no? Entonces esto de que venimos del mono y todo esto, somos un alma de luz que encarna en un cuerpo, y hemos podido ser monos, hemos sido sirenas, hemos sido unicornios, hemos sido experimentos de luz también, de mitad caballo, mitad humano, por eso es las sirenas, ¿no? que existen de verdad, mitad delfín, porque es de la familia de los delfines, ¿no? Y mitad humano, y es verdad, pero todo de luz, con alma, pero ellos son también multirraza, experimentos que han hecho, las naves que hacen experimentos y siguen haciendo, ¿no? Experimentos para bajar, sobre todo el planeta preferido de ellos es la Tierra, lo han conseguido estar aquí, en la Tierra llevan pues millones, millones y millones y millones y millones de vidas aquí en la Tierra, llevan millones de vidas de años, millones en la Tierra, no es tan difícil y todo ya es de ellos, ya es, todo es normalizado para el humano normal, una persona que crece, una persona de luz, que desde un niño ya creces, una educación y tal, todo lo que hay en tu entorno lo ves normal, pero hay cosas que no son normales, ¿no? Ni en la educación, ni en la política, ni en ningún ámbito son normales. También, o personas, o ya en tus relaciones personales tampoco, ¿no? Y bueno, y el amor confundido. Y las leyes espirituales, evidentemente, a mí me atacan más por lo espiritual. Mucha, mucha mentira espiritual, mucha, como he dicho, ¿no? Bueno, vamos a pasar a los implantes, que es lo importante. Y vamos a pasar, Ana, a las preguntas que hizo Clara, que por si acaso se le cortaba, para no perder tanto el tiempo, por si acaso se cortara y tal, que tenía problemas con la tecnología, nos ha grabado un audio ella con preguntas que hace ya un año y pico
me formuló y dije, cuando hagamos la conferencia de implantes vamos a poner las preguntas. Así que adelante con el vídeo de Clara con las preguntas sobre los implantes y las voy contestando brevemente, ¿vale? Maestra, buenas tardes de luz. Le formulo en este audio las preguntas para la conferencia de los implantes que llevo ya escribiendo durante mucho tiempo, esperando que llegara esta conferencia para resolver mis dudas, que seguramente pueden ayudar a los demás a entender y comprender más. Bueno, la pregunta número uno. ¿Qué diferencia hay entre egos, implantes y programas? Pregunta número dos. Vale, pregunta número uno. Hemos dicho al final que vamos a hablar de implantes y egos, no programa, porque programa es otra cosa que hablaremos cuando hablemos de razas oscuras y tal, ¿no? Pero el implante lleva un programa dentro, ¿vale? Un ego es lo que una persona humana se genera que viene de una emoción negativa, ¿no? Es una emoción negativa, es una emoción que tiene... que no va acorde con las virtudes del alma, para que nos entendamos así. El ego es como con lo contrario al alma, ¿no? Pero en la Tierra, por la baja autoestima, por no quererse, se empiezan a generar egos, por sentirse uno mal, por sentirse uno más pequeño que otra persona, por compararse, por tal. Se empieza a generar unos egos que pueden ir, si no los trabajas, se puede ir cada vez mayor. Cuando decimos, por ejemplo, a nivel psicología sería una persona insegura, una persona que no se quiere a sí misma, una persona que siente mucha culpa por todo, se llama ego de la culpa. Ego, por ejemplo, de la baja autoestima, ego de la culpa, ego de ser inseguro también, ego del miedo. El miedo es un gran ego, ¿no? Todo lo que viene un poco de las emociones negativas, ¿no? Emociones negativas que el ego es, ¿no? Como, por ejemplo, ego del victimismo, una persona que es muy víctima, una persona que solo quiere llamar la atención. No solamente ego es sentirse superior a los demás, que también es un ego ese de superioridad, ¿no? Un ego de egolatría, superioridad. Hay muchos tipos de ego, excentricismo, egoísmo. El que reina en el mundo es el ego del egoísmo, el ego de la lujuria, el ego de la superficialidad, de lo material. Esos son los que rigen más, ¿no? Y el ego del miedo, porque ¿quién no tiene miedo a algo, ¿no? Miedo, el miedo es un ego, porque el alma no tiene miedo, el alma no tiene miedo. El alma son todo virtudes buenas. Vamos a hacer una separación porque es totalmente lo contrario, ¿no? Virtudes buenas que son todo lo que es el amor, los dones, la creatividad, la generosidad, la amabilidad, la confianza en uno mismo, el amarse, el respetarse, el valorarse, todas esas virtudes, ¿no? Pero a veces se confunde un poco, me está viniendo una cosa a la mente, se confunde un poco que a veces una persona se puede hacer caso de un ego suyo que le dice, yo me tengo que querer a mí mismo y por eso, por ejemplo, no aguanto según qué situación, según qué cosas. A lo mejor lo habla desde el ego también, no siempre. Hay que hacer un trabajo profundo para saber o tener una guía, ¿no? Para saber lo que es ego y lo que viene verdaderamente de una autoestima del corazón, de la humildad, porque el ego es una falta de humildad. Entonces, a lo mejor confundimos tanto la alta autoestima. Una persona puede tener alta autoestima, pero ser humilde, pero porque se quiere ser humilde, que pocas hay porque el karma de humano es la baja autoestima, de hecho, en personal humano de cada persona, sobre todo por no quererse en otras vidas. Has generado más karma, más karma, más karma, y la memoria está de una sociedad, de una humanidad que no se ama a sí mismo. Y si se ama, tú no completamente, no incondicionalmente. Se puede respetar más o menos, pero no incondicionalmente de verdad como tiene que ser, ¿no? Espiritualmente hablando, porque es espiritual el amor verdadero, ¿no? En todos los sentidos, tanto en ti mismo como tu llama gemela. Entonces se puede confundir la alta autoestima con el ego, pero a lo mejor esa persona sí que tiene autoestima, pero está actuando con humildad y es humilde, ¿no? Tanto en eso como puede ser una falsa humildad. Una persona aparente de que él es bueno con los demás, de que él no hace nada malo, de que él habla muy bien, pero luego esconde detrás y debajo no piensa como realmente
está actuando de cara a los demás, no piensa ni siente así y sus actos no son así. Eso sería una falsa humildad también, ¿no? Entonces, todo lo que sea ego en general, es una falta de humildad, el ego, ¿no? Hay tipos y tipos de ego, ¿no? No porque tenga miedo, la persona no va a ser humilde, sobre todo cuando hablamos del ego, por ejemplo, el ego del machismo, es una falta de humildad muy, 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 muy grande. El ego del egoísmo, del machismo, el ego masculino, es una falta de humildad muy grande, ¿no? El ego de querer llevar la razón siempre, el ego de no escuchar a los demás y querer ser tú, el ego del egoísmo, el excentricismo, todo eso. Entonces, todo eso son egos, ¿no? Que ya hemos hablado en programas, el ego de la culpa, de la baja autoestima. Entonces, el implante, como las razas oscuras son puro ego, porque son la maldad, es un ego, ya la maldad ya es, son ellos la maldad, y eso es la maldad porque es el demonio. Serían como todos los egos juntos, múltiples egos juntos, forman la maldad que es el diablo, todos los egos que tiene junto, todo. Todo exagerado, todo triplicado, cuadruplicado, multiplicado por mil, un ego. Materialismo, por eso quieren el poder en la tierra y el dinero y el poder y todo, ¿no? Materialismo. Lo que es la palabra materialismo es el diablo. Materialismo es el diablo. Materialismo. Reconocimiento. Qué lástima que las personas humanas de luz se comporten así, ¿no? También. Pero hablo de un extremo que es el diablo, ¿no? Materialismo puro y duro. Reconocimiento. Miedo. También tienen miedo. Son miedo. Miedo. Manipuladores natos. La manipulación. Estrategas en maldad. Burla, cinismo, todo eso es, hablo de, no sé si me ocurre algo más, ¿no? Ansia de poder, el asesinato, son asesinos de naturaleza, asesinos. Estamos hablando del diablo, ¿no? Asesinos. Es lo contrario a la luz, en contra de la luz, lo contrario a la luz, ¿no? Pero involucrados aquí, claro. Involucrados, inmiscuidos aquí en la Tierra, se inmiscuyen con toda una serie de programación para parecer humano y para parecer incluso espiritual, ¿no? Incluso espiritual, es fuertísimo. Entonces, todo eso, toda esa energía del diablo, como he dicho, que es triplicada, cuatriplicada, las razas oscuras, estoy hablando del jefe reptiliano en general, ¿no? Pero los que ha creado él tienen parte de esa energía, a lo mejor no son tan fuertes como él, pero tienen parte de esa energía, pero cuando encarnan en la Tierra, encarnan con programas. Que por eso tú ves a una persona que yo digo, mira, es reptiliano del plan de ataque. Ay, pero si esa persona es buena, si ayuda a la gente, si tiene una ONG, o si es humanitario, si mira por sus hijos, si quiere a sus hijos, si tal. Claro, pero es una farsa, porque es creado para un propósito de manipulación, que es, en este caso, en el plan divino de las llamas gemelas, para embaucar y manipular a una llama gemela. Separarla de su camino, de su propósito, y de que cuando me conozca a mí, me juzgue y me ataque, por ejemplo, o tenga envidia. Ah, son envidia. El ego más importante que tienen también. La pura envidia porque ellos quieren ser Dios. El diablo quiere ser Dios. Como no puede, porque es imposible, porque es la naturaleza, pues como no puede tampoco pedir, rezar, meditar, no puede hacer eso porque es el diablo, no puede pedir a Dios, quiero ser Dios. Como no puede hacer eso, porque es su naturaleza. Hablamos de naturaleza, la naturaleza. Por ejemplo, en mi caso, yo como naturaleza ascendida, encarnada en la Tierra, no puedo, por ejemplo, no puedo dejar de hablar de la verdad. Nunca dejaré, nunca puedo, porque es mi naturaleza. Yo es mi propósito en la Tierra, mi misión, mi propósito. No voy a dejar nunca de hablar de llamas gemelas, nunca, me emociono ahora otra vez, nunca, no voy a dejar de hablar nunca de reptilianos, porque es mi misión avisar a la humanidad. No voy a dejar nunca de canalizar, nunca, porque es mi naturaleza, canalizar la información de mi propia alma, de Dios, nunca voy a dejar de ayudar tampoco, nunca voy a dejar mi trabajo, nunca lo voy a dejar, eso es imposible porque esto va a más y va a ir a más, nunca voy a dejar de decir la verdad, nunca voy a dejar de todo lo que mi propósito es. Y si mi naturaleza es despertar a la humanidad, incluye familia, incluye todo el mundo, incluye, que está a mi alrededor, que conozco, que me han conocido, eso no va a poder ser nunca de dejar de hacerlo, ¿no? Porque es mi naturaleza. Aunque yo, imaginaos que habrá pasado en vidas, no va a pasar en esta ni mucho menos, pero habrá pasado en vidas pasadas que a lo mejor yo, porque me hacían mucho daño, imagínate, ¿no? Yo creo que siempre he sido muy luchadora, pero habrá alguna vida
que me habrán podido, porque estará pactado así, que he tenido que vivir cosas muy duras y me haber suicidado y de todo, ha habido vidas de todo, ¿no? De por qué no poder más ya, ¿no? Entonces, por ejemplo, imaginaros que yo en una vida, pongamos, que yo me retirara o en una vida me habré retirado, ¿no? Es que no quiero ni decirlo en esta vida porque es algo imposible, pero imaginaros que me habré retirado en una vida un tiempo. Si yo volví, aunque yo estuviera retirada de ayudar a las personas o de hacer mis terapias o de hacer todo, como mi naturaleza es mi naturaleza, es que no la puedo cambiar, es ascendida, encarnada en la tierra, entonces siempre me encontraría a alguien seguro y le hablaría de Dios o de los ángeles, o de, siempre, ¿no? Ya lo hacía desde ya bastante jovencita, yo ya lo empezaba a hacer, ¿no? Entonces, claro, y para que esto es un ejemplo, para que se vea que la naturaleza del diablo no es ponerse, el diablo, hablando del diablo, no de un programa, de un humano programado que es el diablo que se pone a pedir, no. Ellos, Zanetti, el diablo, femenino y masculino, nunca va a poner a pedir a Dios, Dios, conviérteme en luz. Es que no, porque no es su naturaleza es la maldad. Hay que entender muy claro esto, es la maldad, la naturaleza del diablo es la maldad. Pura, la maldad pura. Esto es el diablo, es así. Y en las películas de Jesús sale como cuando le están crucificando, sale, se ve la mirada así. Esto está pactado así para que se vea, ¿no? De que estos son, pero manipulando a la gente, que también pueden ser, que hayan sido de luz, pero manipuladas por los implantes para hacer lo que hicieron. Y también razas oscuras, hay de todo. Mezclados, aquí estamos mezclados, ¿no? Muy fea las... Vale, entonces, el ego, no me quiero extender más, el ego y el implante... el ego, ya os lo comentaba, quítalo, quítalo, qué asco, por Dios. Es que es muy asqueroso, ¿eh? Y quiero decir que yo cuando lo veo por el tercer ojo no me asusta, ¿eh? No sé, es diferente. Cuando lo veo por el tercer ojo es como si lo viera de lejos, me lo muestran así, pero no, como que no está cerca mío. No me asusta porque no está cerca mío, solo me lo muestran así como un aviso, pero no que está cerca. Pero sí, os puedo decir... Un día lo contaré, que si he sentido a Iván Caballero García cerca, su ser, cerca, después de haberlo visto personalmente y haber hablado con él y se fue, y sí que da mucho respeto, quiero decir que sí que me dio miedo ahí, ¿eh? Quiero decir que ahí se me tiró encima mío, su ser oscuro, etéricamente, yo lo noté, me hizo daño en la espalda, que todavía tengo eso, no se me va todavía. Cuando fui a hablar con él, a decirle que era el jefe reptiliano, y quién era mi alma y todo, fuimos Horus y yo a hablar con él. Bueno, es que es muy fuerte el plan, es que es muy fuerte, pero es que esto es verdad, por eso se va a hacer tantas películas de esto, porque es la verdad pura y absoluta, ¿no? Y un sufrimiento muy grande, aunque no se pueda ver, ¿no? Por este tema, pero bueno, eso me ha arriesgado, pero yo tengo la fuerza para hacerlo y voy para adelante, ¿no? Entonces, el implante y el ego, pues es una energía de la oscuridad metida en la mente como si fuera un ego triplicado. Es con una información. Un implante tiene una información. Por ejemplo, información. ¿Qué información puede tener? Todo me sale mal. Un implante contra uno mismo. Todo me sale mal. Todo, nunca voy a llegar a tal. Falta de esperanza total. El jefe reptiliano, o sea, el diablo te corta la esperanza a cuajo. No voy a conseguir esto, no voy a conseguir lo otro. Esto es muy difícil, no voy a poder. Eso es el implante que ponen a través del ego tuyo. De la desconfianza en ti mismo, de la autoestima baja, por cada ego os ponen implantes de esas emociones, ¿no? Eso es un implante, una información grabada por ellos en las naves, en todo lo que tienen grabada por ellos, para meterla estéticamente en la mente y que ese implante se active. O con, muy, muy estratégica, estratega todo, ¿eh? Según que y conmigo, según lo que yo diga, se despierta el implante, clean, y es así, ¿no? O sea, que eso es un implante, como si fuera las emociones del ego triplicadas, pero con una connotación negativa, con una connotación de maldad, ¿no? Vale, segunda pregunta, y ya haremos otras preguntas, ya dejaremos las demás preguntas para la semana que viene, porque tenemos mucha cosa hoy, ¿vale? Segunda pregunta y última, y la semana que viene haremos la tercera y las demás, de Clara, ¿vale? ¿Qué se despierta primero, el implante o el ego? Pregunta vale, número 3. Vale, ¿qué se despierta primero? Ay, Clara, qué guay, ahí el Lanzarote, ¿eh? Pronto vuelvo. ¿Qué se despierta primero? ¿El implante o el ego?
el ego se despierta primero, el ego, y automáticamente el implante. Hay veces que se despierta el ego y el implante es más flojito, pero hay veces que si es muy fuerte el ego que se ha despertado, se despierta más fuerte el implante. Por ejemplo, voy a hablar de la baja autoestima ahora, de la baja autoestima. Cuando una persona está un día de baja autoestima, un día que cualquier cosa le ha despertado, aquí, bueno, primeramente decir que aquí esto es, no se tapa nada y que eso quiere decir la sanación del alma, quiere decir esto, hablar abiertamente de lo que cada uno se le despierta y no pasa nada, son emociones del ego y emociones de vidas pasadas que están ahí y eso es el camino de la sanación, no tapar. Si tapas, nunca podrás, una persona que tape nunca, nunca podrá sanar, nunca, ¿no? Entonces, y si quieres sanar, pues no, tapar es mejor ser humilde y abrirse a lo que tenga que ser, ¿no? A decirlo abiertamente, ¿no? A mí o a sí mismo o tal, ¿no? O expresarlo, ¿no? O sea, me pasa esto, me pasa lo otro, se me ha despertado esto. A mí las chicas me lo dicen, eso es maravilloso eso, ¿no? A mí se me ha despertado envidia, maestro, se me ha despertado esto. Eso es la verdadera humildad, decir la verdad. ¿Por qué pasa? Si son egos, son implantes que los pone el diablo. No es ni siquiera tu corazón, ni tu alma, ni lo que tú quieres para ti, ¿no? Ni para los demás, en realidad, ¿no? Es una energía oscura, malvada, ¿no? Entonces, bueno, pues el implante, tú puedes tener un día de muy baja autoestima, de sentirte muy mal contigo mismo, contigo misma, de sentir por algo que te haya sucedido, que te ha despertado la baja autoestima. Entonces, el implante, pip, pip, se activa el implante. El problema es que no se ve, ni se ve, ni a lo mejor a la gente que tiene los implantes no lo nota en su cabeza, a lo mejor. Yo lo noto en los demás para saber que esa persona se ha despertado un implante. Y es horrible, porque cada vez que siento un pa, digo, bueno, a ver a quién se despierta ahora y no falla. O a mí llama, o a tal, o a fulanito, o a menganito, o a tal, tal. Y es, ahora ya no veo solamente el implante, ahora veo las caras ya del jefe reptiliano que tiene varios clones en la Tierra, ¿no? Eso ya lo explicaremos más adelante, pero eso es fuertísimo, ¿no? Entonces, ese implante te dice, por ejemplo, soy una mierda, soy una mierda, no valgo para nada, soy una mierda, no valgo para nada. Incluso ya a algo extremo, y si me voy, y si me suicido, y si me voy, eso, cuando se pasa por la cabeza, es un implante en la mayoría. Cuando una persona tiene un propósito, una misión, ¿cómo se va a ir? ¿Cómo Dios? Eso no es algo del alma, porque tu alma está conectada con Dios, tu alma sabe que tú, que esto no está bien, el suicidio no está bien, no es una ley divina de Dios. Aunque hay que vivir el karma en la tierra, pero mucha gente por cobardía también, por no sufrir, se han quitado la vida porque no aguantan el karma, pero el karma es consecuencia de lo que uno ha hecho en otras vidas y hay que pasarlo, ¿no? Hay que pasarlo, aunque sea muy doloroso, ¿no? Bueno, van a haber muchos karmas muy fuertes, ¿no? En esta actualidad de la vida, en esta vida que se cumple el plan para demostrar también lo que es el karma, ¿no? Bueno, entonces, de lo que uno genera por hacerse caso del implante y de la mente. Lo que pasa es que a veces no sabes lo que es un implante, pero ahora ya me veis a mí, ¿no? Ahora ya sabéis lo que es y ya podéis actuar acorde a él, ¿no? Vale, vamos a pasar entonces a una demostración. Ya pasaremos las preguntas la semana que viene. Las siguientes preguntas, que son bastantes, de los implantes que son muy importantes, ¿vale? Entonces, es una cosa muy fuerte, pero vamos a ponerla, dura un poquito y después después de esto pasaremos a nuestra primera invitada, ¿vale? Es una muestra clara de lo que son los implantes reptilianos en una persona que está dentro del plan, que aparentemente, bueno, aparentemente, no sé cómo decirlo, que supuestamente, yo siento que sí, mi corazón y mi alma sienten que sí, tiene una misión dentro del plan divino, pero no la merece, no la merece, no la merece. Y es muy compasivo, ¿eh? Dios y Dios son muy compasivos porque no la merece para nada, porque es muy grave. Y entonces, bueno, quería decir, ¿no? Que esto tiene que ver con tantas vidas, tiene que ver esto con tantas vidas que hizo lo mismo la persona, mucho más grave lo hizo y consiguió hacerlo en otras vidas, pero en esta solamente es la memoria que se repite, que se permite, Dios lo permite, para demostrar también, ¿no? Entonces, yo es una información que ya sabía desde hace bastantes años, bueno, como unos 2 o 3 años lo más fuerte, ¿no? Pero desde México yo lo sé, que esta persona hace magia negra, sobre todo me pasaban cosas con el dinero a mí en México, perdía dinero, iba a los cajeros, no me iba la tarjeta, yo me he llegado a quedar sin dinero porque la tarjeta no me iba y me he quedado en la calle
con frío, con lluvia en México. Tengo testigos que algún día hablarán en México de esto. No poder comprar comida porque no me iba la tarjeta. Yo lloviendo un día, me acuerdo, desesperada, cuando yo tenía una misión que hacer y tenía muchas cosas que hacer y esto me paraba todo, sacando los cajeros automáticos, no me iba, no había manera, no había manera. Tenía que vivir la memoria. Luego ya cuando hacía mucha protección ya me iba, pero no, es que aunque llamara yo a los de las tarjetas, ¿no? Llamaba a los bancos y qué va, las tarjetas de México, la tarjeta de España, ninguna. Aunque llamara, no hay ningún problema, todo va bien con la tarjeta, no hay ningún bloqueo ni ningún tal y tal. Vale, pues hay que esperar a que se desbloquee la magia negra. Yo veía la cara de esta persona que la vamos a nombrar, porque ella, claro, pensaba mal de mí con el dinero y si piensan mal de mí con eso, atacan a eso, ¿no? Y he tenido que, entonces yo un día tuve que vivir la memoria todo el día entero, no tener dinero todo el día, imagínate todo el día sin dinero, ¿no? Yo tenía que comprar comida, tenía que comprar cosas. Y yo tuve que ir a los vecinos a pedirles dinero, me dio mucho apuro, pero fui a los vecinos y expliqué lo que pasó, me dejaron dinero y eso me pasó 2 o 3 veces, tener que pedir a los vecinos, 2 o 3 veces me pasó. Y incluso tuve que pedir al director de la radio también porque me bloquearon la tarjeta y todo, ¿no? Fue muy fuerte lo que me pasó a mí con eso de la magia negra. Empezó todo por ahí, pero cuando ya regresé a Barcelona, ya de México, ya fue cada vez un poco más fuerte, la brujería más fuerte, hasta que ya. Primero empezó con las velas, luego empezó con el vudú, a saber que estaba, sentir y ver que estaban haciendo vudú, pero nada, nada de daño ni nada físico, pero verlo, como clavan agujas con mi cara, es muy fuerte esto, ¿eh? Ah, quería decir algo muy importante que no se les olvide, algo muy importante, que un implante es una orden en el cerebro, una orden. Y también algo más que para mí es más doloroso decir, una orden imperativa. Porque esa persona sí o sí lo va a hacer, porque es un implante, una orden imperativa. Pero al menos, si se está avisado, ¿no? Pues puede, al menos cuando lo hace, porque es una orden imperativa, luego darse cuenta y pedir perdón. Eso es lo que quiere Dios, pero a veces no, algunos no lo hacen, ¿eh? Otros sí, otros no. Bueno, porque creen, porque no lo creen, porque no están despiertos de conciencia y no creen en el implante. Es una orden imperativa. Eso es lo que he analizado hace poco. Una orden sí o sí, imperativa, ¿qué quiere decir? Un verbo imperativo, ¿no? Pues una orden imperativa, sí o sí, vas a pensar eso, sí o sí, porque es una orden imperativa, ¿no? Entonces, bueno, es muy duro, ¿eh? Bueno, pasamos con el vídeo y para que podáis ver el fruto de los implantes, pero muchos implantes en la mente de una persona, que no tiene, no tiene, que si fuera humilde. Por la razón que lo hace, que se cree la razón, esa persona se cree que tiene razón en hacerlo, es porque no está despierta, no comprende el plan y porque no quiere ver la realidad de otra persona, que aunque sea de su familia, no quiere ver la realidad y no quiere ver que está perjudicando al plan divino, esa persona desacreditando porque esa persona está con el diablo. Entonces, bueno, vamos a ver lo que está haciendo, ¿no? Porque, ah, perdón, antes quería decir que toda esta información yo ya la tengo desde, bueno, desde México, aquí, desde que vine aquí. Ya lo veo, lo veo, lo veo siempre por el tercer ojo. Uf, muchas cosas, ¿no? De esa persona que se droga también, que toma cocaína. Muchas cosas y que una regresión sirve, que no la haga yo, que la haga otra persona, sirve para que otra persona lo vea también, que esa persona ya me cree perfectamente, pero lo ve para dar testimonio y que no sea yo la que lo diga solamente, que otra persona lo pueda ver con su tercer ojo cuando está en la mente dormida en la terapia regresiva, lo pueda ver, ¿no? Y toda la información, Orión, ya voy, ya voy. Toda la información que yo canalizo, esa persona la pueda ver que es así, verdad, verídico, ¿no? Ya podemos ponerlo. Adelante. Qué bestia, María del Mar Bisbal. Inspira profundo. Expira, pregúntale a mi alma que te muestre todo lo posible de ella, lo que está haciendo. Contra el plan divino, contra mí. Barbisbal, Ferre. A ver qué ves. Te van a mostrar una, dos y tres. Thank you.
a un africano de estos. Sí, a un africano. Pero en persona lo veo, como que se lo da en efectivo. Ah, ¿se lo da en persona, en efectivo? He visto eso. Desde Almería, el entonces. ¿De dónde pero es? Pero como que el africano no sabe quiénes soy yo, vamos. No la reconoce. No la reconoce. Como hermana de David Bisbal. Ah, ya. Como que no sabe quién es. O sea, ¿por qué no la reconoce? Piensa que es una anónima. ¿Por qué no la reconoce? ¿Se tapa ella o algo? ¿O porque no es tan conocida? ¿O se tapa? De alguna manera se... Ella se tapa. Sí. Aparte de que no es tan conocida, como que, bueno, ella se tapa para que no la reconozcan. Para que no la reconozcan. Claro. Se pone la mascarilla y tal y las gafas y... Ah, claro. Vale. Para que sea de forma anónima, porque ella como que no quiere pagar por transferencia ni nada. Para que no se refleje nada. Claro, para que no quede escrito en ningún lado. ¿Y le paga mucho? Vamos, ¿le paga mucho? Billetes de 500. Madre mía. Cada vez que sin conseguir nada. Está tirando el dinero. 10.500. Madre mía. Dios mío, de mi vida. ¿Y cómo lo ha conocido a él? Bueno, yo siento que hay más, ¿eh? Hay más, no sé si ahora están todos. Ha probado más. Sí, hay varios. Y ahora sí. Varios, ¿verdad? Y ahora está con uno específico. Pueden ser varios también, sí. ¿Cómo los conoce? ¿Cómo llega ella a esto? Es tan oscuro, ¿no? Tan... Yo sé que es la memoria de vidas pasadas que le lleva a esto. De la maldad que tiene tan grande. Ella los conoce del mundo... Mira, justo me está picando aquí una... Del mundo turbio en el que ella se mueve con las drogas. Exacto. Preguntando el boca a boca. Y esto, como que informándose con gente del mundo de la droga y eso, como preguntando. Y a un negro le pregunta que si conoce a otro y cosas así, para, no sé. Interesante. ¿Ella ha leído sobre esto? ¿Se ha informado? ¿Sabe que hacen daño? No sé si tiene libros. Tendrá libros, se habrá informado. Sí, se ha informado. Porque ella siempre ha creído de la magia negra. Madre mía, esto es muy fuerte. Vamos a ver. Ella lo siempre impacta a ver, también volverla a escuchar, ¿no? Porque es que... Y cómo, por ejemplo, ¿qué le dice, no? ¿Qué le dice? ¿Quiero hacer daño a esta persona o quiero que...? ¿Qué le dice, no? Mira, mis redes sociales, le da todo, mi contacto. Dice, bueno, ella es muy vulgar hablando, dice palabras. Sí, sí. Dice, es barribajea total. Quiero que hagas este trabajo para esta estafadora hija de Dios. Es una tal y bueno, con insultos se dirige hacia ti hablando, sí, con el negro y sin decirle que claro, sin decirle que de qué hablo yo, ¿no? Sí. De su hermano ni nada, porque no, para que no la descubran, ¿no? Claro, ella, la intención de ella es porque hablo de su hermano. Porque hablas de su hermano. De su hermano, claro, de la verdad. De la verdad, de su hermano. Y ella... Para ella le está defendiendo, o sea... Madre mía. Porque ella en sus implantes como que... Claro,
tú como que mientes a la gente porque no te cree, no te reconoce, claro. Está manipulada. Pero mucho, para ella, para hacer esto. Hacer eso es defender a su hermano. Claro, Aunque ni siquiera hablar con su hermano de ti. Claro. Pero... Sí, ni siquiera. Pero sabe que está mal también por mí. Y él sí que lo sabe. Y me quiere quitar del medio, vaya. Sí. Y le ordena al negro, a los negros, a los africanos, que brujería de muerte, vamos, de muerte. Sí, sí. Dilo bien, bien claro. Les pide que te quiten del medio, vamos. Que quiere que desaparezcas, o sea, que te maten con accidentes. Exacto. Madre mía. Es fuertísimo esto, ¿eh? Y cuando hablas más de Bisbal, pues... Más todavía. Ella más va al negro. Y no se da cuenta ella que no hace nada, o sea, tantos años, lleva años ya, ¿eh? No sé si llevará un par de lo fuerte, pero lleva años. ¿Qué hace? ¿Qué piensa ella, no? Que ve que no pasa nada y no va a pasar. Bueno, no va a pasar, pero ella en su mente cree que va a pasar, ¿no? Algún día. Ella piensa que va a pasar. O el implante le dice que me van a... Voy a tener un accidente, que me voy a morir o algo así. Ella cree como que sí que te llega la energía oscura, pero que... Ya. Pero que necesitas... O sea, necesita que el brujo haga más para que haga cuando... Bueno, cuando... No sé, ser, ¿no? Algo así. ¿Cómo? O sea, como que... Que el brujo... Que necesita más sí, cosas. Más brujería. Cuando esté pactado o algo así, piensa que cuando llegue el día te llegará con la brujería, ¿no? No sé. Madre mía. Como si fuera un pacto de oscuridad, ¿no? Que te tiene que llegar porque... Sí, sí. Que tarda en llegarte, vamos. Si tardara en llegarte. Sí. Algo así. ¿Pero se le dice su implante eso? ¿O quién le dice eso? ¿O el negro se lo dice que un día llega? Que es el efectivo. Negro, el negro lo dice. El negro la está engañando, además. Y ella se lo cree. Y le está soltando el dinero del hermano, además. El dinero de Bisbal. Sí, y va a varios negros porque como que... Dice... Como que ella piensa que cada negro es diferente y como que... Siempre piensa que va a haber uno mejor, que va a hacer el trabajo mejor. Y que va a ser la energía más potente la que te llegue con otro negro, ¿no? Entonces como que va cambiando. Y va cambiando o a la vez todos, ¿no? Sí, y a la vez todos también. Es como que... Y lo único que sentimos es que vemos que lo está haciendo y ya está. O sea... Sí. Y memorias, ¿no? La memoria. Pero los negros son unos estafadores totales, o sea... Dice la María del Mar, porque va a haber todo esto. Es que la estafan totalmente, o sea... Te están estafando. Además, conscientemente, los negros, como que... Y además me siguen por las redes. Especialmente mienten, uno. O sea, porque hasta los negros se sorprenden de que no te llegue nada y de que estés así, ¿no? También con esa energía y todo, o sea... Claro. Y, claro, exacto, todos me siguen los que me ven en las redes o ella no me hace falta que me sigan para que hagan magia negra ellos, ¿no? O me sigue uno solo o varios. No todos te siguen. Los que están en el plan me siguen. Sí, porque hay negros que... Encima ella no sabe que están en el plan. Hay negros como que hacen lo que tienen que hacer con la foto o con... La brujería que echen y ya está, como que tienen que hacer otros más rituales y como que, no sé, no está pactado que te sigan, ¿no? Pero otros que sí. Lo que está pactado que me sigan es porque están en el plan, ¿no? Sí. Que luego van a hablar. Sí.
para que despierten cuando sea el momento y hablen, claro. Y hablen de lo que estás haciendo, María del Mar Bisbal, y el dejarte en evidencia delante de la multitud. Ella no se cree que los reptilianos no se cree las razas oscuras. Lo de la Zanetti, por supuesto, no, claro. Calumnias a Bisbal, ella es lo que piensa, que calumnias a Bisbal. Madre mía. Y que no es que sea su, o sea, ella no piensa que sea su maestra y que le digan las cosas. Ya. Y una vez le llega un poco de luz, también, no tanto, pero ignorando. Espiritual. Los implantes le ordenan hacer eso y lo hace. Y eso, y lo hace. Y ella se cree que está haciendo bien. Ella que, sí. ¿Qué cree que está haciendo ella? Que está haciendo el bien. Que está ayudando, y si fuera ella, ayudando Dios, a su hermano. ¿No? También. Está ayudando a su hermano, que le está protegiendo. Pero ella es como que todo lo que tú transmites de espiritualidad como que no le llega. Porque solo ve lo del hermano. Claro, está obsesionada con eso también. Sí. Y lo de la Zanetti, que quieres destruir a su familia. Madre mía. Cuando sepan que les ha destruido, que la que quiere destruir es ella, la Zanetti. La que los ha destruido ya, porque la destrucción de la mente y del alma y de todo. El alma de Bisbal y de todo. Sí. O sea, que los implantes son de Zanetti. Claro. Totalmente. Desde la... Y de Iván también siento, de Iván Caballero, ¿eh? Ah, sí, de, también. Sí, porque es lo de matar ya es muy... Lo de sí. Los dos, ¿no? Sí. Guau, qué fuerte. Entonces ella estará muy, 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 muy mal, porque ve que no, que estamos bien, que estoy bien. ¿Os hace también a vosotras? ¿Les ha dado un nombre a los... ¿negros de vosotras? ¿Qué ves? Yo siento que les ha dicho... Esta es la principal, pero luego también... Estás también, como refiriéndose a nosotras. Porque tú eres la principal, que a ti la que más, o sea... Ya. Yeah. Madre mía. Pero a nosotras... También, o sea, pero no tanto, yo creo. O sea, no. Veo que le dice que tú. Que tú la principal y que las otras también, pero tú la que más. ¿Y qué hacen estos africanos, no? ¿Qué hacen en sus experimentos fallidos, no? Porque es en su ritual del mal fallido. Dios, yo veo cazos ahí, como con agua, como que meten tu foto en una olla así, con agua y con fuego así, no sé, como que cogen fuego de un agua o algo así, la meten en el cuenco grande ese que tienen y echan cosas de película, o sea, ¿no? De película y pinchazos, ¿no? Y vudú. Sí, también. Vudú con tu foto. Vamos. Y velas y con animales. ¿Algo de animales, ves? Sí, también. Animales muertos o como así. Como que los mezclan en los potingues esos que hacen oscuros. Con... Esto es de película. Con animales oscuros. Sí, animales pelos, oscuros. Pelos de rata, sí, sí. Patas de murciélago y cosas sí, así. Sí, como los libros de brujería de estos. Sí, sangre de bichos. De culebra o algo. Sí. Ah, sí, piel de reptiles y eso. Ah, está viendo yo antes un reptil, sí. Una piel de reptil vi antes. Y, sí, sangre de cabras. ¿De cabras? Sí, sangre de cabras. De Zanetis, ¿no? Madre mía. Todo lo ve al revés en su implante, porque no tiene conciencia, claro. Y ella piensa que eso es lo bueno, es muy fuerte. Pues eso tiene que pasar ya. Igual que Luz y Lunay y tal. Madre mía. Y cada vez está haciendo más, cada vez... Es que les paga, es cada semana que siento que lo hacen ellos.
Sí. Y es cada semana, ¿eh? Mm. O sea, todo el dinero se va a quedar sin dinero, porque si es cada semana y tiene que dar tanto dinero. ¿Cuánto se está gastando en eso? Al mes. Por ejemplo, sí. Mm. Así te llega. Ostras. Como alrededor. Es que es muy mucho. Como alrededor de 10.000. Madre mía. Porque va a varios. Y también los negros se aprovechan. Claro. De que ella la ven con tantas ganas, sí. Tan deseosa, tan desesperada, tan desesperada. Claro. ¿Qué marioneta se eres? Aprovechan, suben el ¿qué precio? Marioneta más débil, la más marioneta del mundo entero, María del Mar Bisbal. Vas a verlo todo el mundo entero esto. Tú no sabes los pactos que hay para que se dé a conocer lo que estás haciendo. Todo el mundo entero. Es que universal internacional, ¿eh? Porque esto es de ser tan maldad, ignorante. La ignorancia hace que la maldad os entre del jefe reptiliano, del demonio. Eres como el demonio, a que tiene la mente como el demonio ya. Sí, 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 totalmente guiada y totalmente del demonio. Y rabiosa, perdida y... Es como un robot guiado por el demonio total, o sea... Totalmente, no hay ni una pieza de luz, poseída, ni siquiera le llega nada de lo que digo, ni que de mi alma quién es, ni mi sacrificio, de mis lágrimas, de mi sufrimiento aquí, sabiendo que lo que hace su hermano es verdad, además, ¿no? Mm. Porque encima sí. Es verdad, o sea, está haciendo un daño a la humanidad, por estar con el diablo y por estar haciéndome daño a mí, desacreditando mi palabra de Dios, ¿no? Es que es muy fuerte, de verdad. Un día me dijo en un escrito, ella que me escribió directamente, que ella creía en la Virgen. Que creía en la Virgen. Pues la Virgen es la maestra Nandi, o sea que... No sé quién te crees que es la Virgen, pero... La estás intentando matar, ¿eh? A la Virgen María. Cuando se entere de verdad de que mi alma es, cuando lo pueda ver... La compasión de la Virgen María es la de la maestra. Que te va a tener y bueno, que te tiene y que, bueno, que te da la oportunidad, a pesar de tu naturaleza, de poder dar testimonio, ayudar de lo que hacías, de lo que estás haciendo ahora. Sí, porque si no tuviera la oportunidad te irías al cajón, como todos los reptilianos. Porque lo que estás haciendo es para irte, de verdad, de la Tierra, ¿eh? ¿Qué más ves? ¿Algo importante que te quiera mostrar? ¿Te quiera mostrar? ¿De ella? Bueno, que está enganchada como la cocaína también y eso. Sí. Sí. Y eso también hace que entre más implantes también, ¿eh? Sí. Más oscuridad. Es que también como que no... La droga no le permite la entrada de luz tampoco, está como... Claro. Que no le llegue nada, o sea... Madre mía. Y su hermano sabe que se mete coca ya también, ¿no? Me imagino. Sí, sí lo sabe. Claro. Sí. Si lo compra ella, yo creo. O sea, sí. Un contacto de ella, yo creo que es. Mm. Se han enganchado los dos. Entre los dos como que se dan, se comparten la cocaína. Claro. Dios. Es muy fuerte esta mujer. Y lo fuerte es que Bisbal, sabiéndolo... Esta mujer... No haga nada, o sea, es que es muy fuerte. Sabiéndolo eso, Bisbal, Dios mío. Pero no sé si se lo cree eso, Marina. No. Vamos a verlo, míralo tú, porque yo creo que lo tapa tanto, o será un implante, o que no lo quiere ver, porque tiene tanto implante con la familia. O quizás se lo vamos a mostrar más ahora.
visual es que no lo quiere ver. No lo quiere ver. Como no lo quiere ver, no lo cree porque no, claro. No tapa, no permite que la luz, o sea, no permite, o sea, él mismo no se permite verlo porque no lo quiere, no quiere aceptarlo, o sea. Claro, que eso fuera a ver, no quiere aceptar que es verdad, claro. Esto. Pues su hermana me quiere matar a mí, ¿no? Sí. Pero lo va a tener, lo va a ver. Lo va a ver claro. Se lo vamos a mostrar, ¿verdad? Mi alma a él, como de visiones. Como le muestro todo. Sí. Quizá no es, todavía falta poco, yo siento. De ver brujos, yo siento, por el tercer ¿qué? Ojo. De ver brujos africanos por el tercer sí, ojo o algo así. Exacto. Sí, o vudú también. Y así. Es muy fuerte, Marina, esto de verdad. Está loca, sí, perdida, ¿eh? Sí, totalmente. Y la ves que está obsesionada, ¿no? Cada vez más. ¿Cómo la ves actualmente, María del Mar Bisbal? Después de la boda. Cada vez que va, claro, cuando se rodea más luz, peor están. La veo como más desquiciada con la boda. Sí. Más rabiosa, más con más ganas de hacerte, de quitarte del medio. Sí. Madre mía. Es que no se da cuenta que nunca va a pasar eso, Dios. Es que madre mía. Ya. Por más que se lo digamos nada, ella sigue. Veo a Iván, la cara del Iván, ¿eh? El jefe retirando más poder con ella, ¿eh? Siento. Ella, de tiene implantes de envidia conmigo. Uh-huh. Y de no creer que ella sea reptiliana y tal, ¿no? Que sea mala. Sí. Que sea la jefa reptiliana. Uh-huh. Pero de él, son de matarme, ¿eh? De él, ¿eh? Siento yo. Dios. De Iván. Sí, los implantes de Iván. De ella. Uh-huh. Vamos a ver su gusto para acabar ya. Como con luz vimos, ¿no? La justicia divina de María del Mar Bisbal. Que va a seguir un tiempo todavía. Quizá no tanto. Porque empiezan a pasarle cosas ya. Vamos a ver, ¿cuándo parará ella esto? Yo veo que se estrella en un accidente. Exacto. Y se queda muy mal, con la cara deforme, así, la cara desfigurada. Lo que os dije, Marina. Mm. Sí, la cara rota. Sí. Como me llegó a mí, desfigurada, ¿verdad? Mm. Y muy desfigurada. Sí, 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 sí. De esto que hay que hacer reconstrucción para poder volver, para que vuelva a su forma la cara. Vamos, como media cara así. Sin cara, o sea. Sí. Y mucho tiempo, ¿no? Sí. Porque es un karma muy grande, ¿eh? Sí, sí.
Bueno, pónmelo ya, sí, ponme. Hola, hola, es que me están diciendo algo. A ver si me puedes, Marina, que me estás diciendo algo. ¿O qué? No sé si has escuchado el final de cuando... Es que yo no he estado atenta, yo no lo he escuchado. O no he estado atenta o no lo he escuchado cuando yo le pregunto a Marina cómo va a parar ella. ¿Se ha escuchado esto? ¿Me podéis confirmar, chicas, si esto se ha escuchado? Lo de cómo va a parar. Y lo que, pues su pacto kármico, ¿no? Lo que le viene a ella, su pacto kármico de justicia divina. ¿Se ha escuchado o no? A ver. Sí, sí. Aquí me están, voy a leer mensajes, ¿vale? Que me están escribiendo. Se le escribe en el móvil a una de las chicas, se le escribe Osir, porque lo está viendo, claro. Seguro, yo siento que sí. Luego también vamos a compartir un mensaje en la pantalla de Esther, de una cosa que quiere compartir ella, Esther, ¿vale? Si lo pones, Ana, lo que te ha pasado, por fin. ¿Se me escucha bien, por cierto? Porque es que se me escucha bien, ¿no? Vale, vale, es que antes he visto como una cosita ahí, digo, uy, cualquier cosa que veo ya, digo, Dios, por favor. A ver, si lo podemos poner. O no se me escucha, como no se me escuche, madre mía. A ver, ¿qué me dice Ana? Porque no lo... Un momentito. Ah, que no le dejan ponerlo, pero se me escucha a mí, ¿verdad? ¿Me puedes confirmar, Ana, si se me escucha? A ver, yo creo que sí. Bueno, lo comparto yo, ¿vale? Nada, simplemente Esther ha escrito un mensaje que dice que me muero de angustia de Bisbal. Me arde el esófago. No puedo respirar. ¿Por qué es esto? Porque sabe la verdad, porque sabe que es verdad, si no, no hay ninguna angustia, ni nada. Entonces, es una cobardía extrema que viene de unos implantes que tienes de cobarde. Tú y yo ya lo sabemos esto, tú y yo ya sabemos. Tú ya sabes del implante de la familia, tú ya sabes, ¿no? Familia, un implante con la familia. Muy bien la familia, pero si hay alguien que está haciendo mal en la familia... La forma de ayudarle a esa persona es diciéndole las cosas y parándola y avisándola y diciendo que está haciendo un mal, ¿no? Porque él sabe que está haciendo mal, por eso tiene la angustia, porque sabe que está haciendo mal y que la hermana opta por eso porque está completamente ida, manipulada, y no solamente tiene implantes contra mí por el jefe reptiliano y la Zanetti para quitarme del medio, solo por lo de su hermano, que hablo de él de una forma... no calumniando ni juzgando, diciendo la verdad de lo que él hace, porque está pactado así, porque Dios me la ha encomendado, que está pactado así, porque luego va a despertar la humanidad, gracias a esto va a despertar la humanidad después, y van a creer en mí, ya que él no ha ayudado como tenía que ayudar al plan, porque pues ya sabe por qué, por sus egos y todo, ¿no? Y venganza, vengativo, etcétera, etcétera. Bueno, este es un tema que no vamos a hablar ahora, me estoy poniendo ya, no quiero hablar de esto porque me quita la energía muchísimo, el karma autoimpuesto que tengo con David Bisbal, me quita la energía, pero iba a decir que no solamente por eso, sino que la envidia, la hermana, el implante de la Zanetti, que es pura envidia, la Zanetti me tiene pura envidia a mí, es que yo cuando me pongo una foto me duele la mano y es de ella, automáticamente, es que ya un día irá esto a más. ¿Qué vas a dejar de hacer brujería? Bueno, tampoco vas a dejar de hacer brujería, aunque veas a la Zanetti loca que se va a quedar, tampoco vas a dejar de hacer magia negra, esta magia negra de muerte que me hacen, ¿no? Quiero explicar una cosa rápidamente antes de pasar a la invitada, que voy a mirar a la cámara, que bueno, yo no me pueden hacer nunca nada, pero a veces tengo que vivir. Se permite un poco de vivir la memoria para poder explicarlo. Todo lo que yo vivo es para explicarlo, todo. Para dar testimonio y para vivir las memorias y liberar. Y para que avance el plan, ¿no? Liberar todas las vidas y todo. Ahora, sí.
Vale, ya está. Bueno, pues iba yo, ya está Ana, gracias. Iba yo en autobús con Horus, dirección París-Barcelona, y estaba con Orión, que estaba por aquí, el pobrecito lo había dejado fuera, y estaba con Orión porque decidimos la forma que podíamos viajar con él era ir en autobús, y decidimos ir en autobús, un viaje muy largo, pero bueno, a mí me gusta también el autobús, y decidimos ir en autobús. Así que fuimos en autobús con Orión, y el autobús empezó a... Yo ese mismo día, cuando me levanté, fuimos al Sagrado Corazón. Además había hecho mucha protección, porque fuimos al Sagrado Corazón que hay allí en París, y yo puse unas velas, pedí... Pero yo me levanté viendo a la cara de la María del Mar Bisbal, la cara, y pensé, bueno, estará haciendo vudú, pero no lo sentiré, lo veré, pero no va a poder conseguir nada. A lo mejor tontería, cosas que hago los decretos. Y el mala, mira, el mala, poderosísimo mala. Mira, María del Mar Bisbal, hago esto y paras y no siento ya nada. Yo no te veo, ni siento oscuridad tuya ni nada. Solo esto, imagínate lo que estás haciendo. Imagínate qué poder tiene la palabra o el mantra de la India, Om Him Krishtave Namaha, el arcángel Miguel y todos los arcángeles y ángeles que invoco. O sea, es que es una ignorancia, es que es muy fuerte esto, es que madre mía, lo que vas a llorar, lo que vas a llorar. Además, no tener cara, ¿no? Va a ser muy fuerte eso, ¿no? Bueno, es que es por la cara, porque cuando ven mi cara, la Zanetti, eso empieza a sentir con mi cara. Es que nunca vas a poder tener mi cara, Zanetti, porque yo soy luz y tú eres oscuridad del diablo y yo soy la parte femenina de Dios y tú el diablo, esto es así. Y tu cara es fea, o sea, feísima, aparte de fea, porque para mí eres horrible, Zanetti, eres fea, eres creada por el diablo, no, creada no, eres el diablo en femenino, eres fea, eres ojos de mala, de maldad, calavera, robótica, yo lo digo todo esto porque es el diablo. Esto se enfada más a María del Mar Bisbal, cuando hablo de Zanetti y de Bisbal, pero es que es la verdad, porque es el diablo. Y eso no se considera ninguna calumnia, ningún insulto, ninguna calumnia, ninguna... Que yo le diga al diablo todo esto, como si le quiero llamar insultos, como si le quiero insultar, nunca está considerado, ni que nadie lo haga, ni que otra persona lo haga, ¿eh? Está considerado un insulto o una calumnia, porque es el diablo. Es poco todo lo que se le pueda decir. Y yo no lo digo mucho, pero ahora mismo digo que eres feísima, porque también sé que estás ahí. Porque es que no te ves la cara de mala que tienes, de trepadora y manipuladora. Y lo demás es todo creado y postizo y creado del jefe reptiliano para embaucar y para tal, ¿no? Es verdad, es que eres fea, o sea, es muy fea. Y decir eso, bueno, pues lo que contaba, fue muy fuerte porque estaba yo en el autobús y empecé, ya vamos de camino y empezamos a estar inestable el autobús, inestable. Y yo, empecé a tener como un miedo. Yo tengo, es verdad que tengo memorias con los coches, tengo memorias, porque en otras vidas he tenido muchos accidentes, porque, precisamente porque pues seguramente iban detrás mío y lo consiguieron en muchas vidas, o vidas pactadas que tuve que vivir eso, accidentes de tráfico que yo antes no tenía. Yo tenía mi coche y no tenía ningún miedo, menos mal, desde que no tengo coche, porque no puedo conducir ahora por el tema de la vista, de las memorias y los pies y todo, pues no... Ya no, se me ha despertado esta memoria. Cuando no tenía el coche, se me ha despertado la memoria. Con el coche un poco también los camiones, sobre todo los camiones, ¿no? Ir yo o ir con alguien y pasamos por un camión, antes no me pasaba nunca, pues se ha despertado la memoria, ¿no? De otras vidas, que es el miedo, porque lo he vivido por los accidentes de otras vidas. Bueno, pues estábamos así y empezó a estar inestable el autobús, a hacer cosas raras. Y empezó a hacer frenazos en la autopista, el autobús, frenazos, a meterse coches, frenazos. Yo estaba ya, que digo, como dos o tres veces, ¿no? Pasó solo dos o tres veces, pero fueron importantes, que estaba a punto de levantarme e ir para la conductora para decirle que por favor, pero al final, pero yo vi la cara de María del Mar Bisbal en ese mismo momento, y le dije a Horus, mira, es la brujería de muerte esta, porque ella quiere que me mate en un accidente. Ella quiere que me mate en un accidente. Pues el accidente lo vas a tener tú. Pero vas a estar muerta, ¿para qué? Para dar testimonio a la humanidad de lo que me estabas haciendo, guiada por los implantes de Zanetti. Que tú vas a ver, y David Bisbal, cómo se vuelve loca. En vuestra casa se va a volver loca ella. Y se va a acabar quitando la vida a ella. Porque se va a volver loca. O sea, que imagínate lo que es el futuro que tenéis por todo lo que habéis hecho en otras vidas y esta, ¿no? Entonces, bueno, ya está. De este tema no quiero hablar más. Es lo que, el fruto de los, una orden imperativa. Ella me sigue haciendo brujería, pero te están tomando el pelo. Como ha dicho Marina, te están tomando el pelo porque... Ah, por cierto, ese mismo día
estamos subiendo al Sagrado Corazón de Jesús allí en París, y había unos chicos africanos vendiendo cositas. Yo ya había visto la cara de la María Bisbal, ya la había visto, ¿no? Me cogió un negrito, pero no estamos haciendo nada, ni lo miré, ni nada, ni le quería comprar nada, ni nada. Me coge del brazo, me estira y empieza a enfadarse con el brazo. Me quería poner, a la fuerza me quería poner la pulsera, una pulsera. Y yo, ¿pero qué haces? ¿Qué haces? Un respeto, por favor, un respeto. Y se quedó así. Entonces yo supe que era la energía. Digo, bueno, es una señal, no pasa nada. También se lo hizo a Horus. Una señal que es, nos quería matar a los dos, también siento, ¿no? Una señal del negro, del africano, que también me sigue, que sepas que es María del Mar Bisbal, la hermana del cantante David Bisbal, que me está haciendo todo esto. Es que el plan es grandioso y mágico. Ya veréis, ya. Entonces esta señal era de eso, porque yo también estaba sintiendo eso telepáticamente del negro, de que está muy rabioso, porque no, ¿qué pasa? Que no puedo hacer, llevo años haciendo esta persona y no le pasa nada. Ya le tendría que haber pasado algo. Se ve que sus brujerías de maldad funcionan con la gente. Imaginaros lo que hacen los implantes. Esas son las razas oscuras. Los trabajos de magia negra lo hacen las razas oscuras. O sea, las razas oscuras es la forma que tienen de matar a la gente. Porque no pueden de otra manera. O asesinarlas o con magia negra, con lo espiritual mal canalizado que es la magia negra. Y como no lo consigue, piensa, quieren más dinero, ¿no? Piensan, ¿qué pasa con esta tía? Con esta chica. Esta chica pues es una maestra ascendida encarnada en la Tierra. Imagínate. Entonces tú también te vas a generar un karma grande, ¿eh?, por hacer esto, ¿eh? Sobre todo una vez siguiéndome. Ahora, que tú no me sigas y sigas haciéndolo, te generas karma igualmente, pero que tú me sigas, que yo te esté hablando de esto y que tú sigas por dinero, es un karma muy grande, ¿eh? Tú y los que me seguís, pero muy grande. Son cosas muy graves, ¿eh? Muy fuertes, muy dolorosas que vais a vivir. Porque esto es un plan de Dios, de Dios. ¿Vale? Así que nada, vamos a pasar con la invitada y luego hacemos el descanso con la primera invitada, que es de Colombia, para contaros su experiencia. Hola. Bueno, cuando quiera ya ponerla Ana. Hola. No se le oye. Ay, tienes el micro quitado. Ahora te lo ahora ya. Hola, Eva. Hola. ¡Ay! ¡Hola! ¡Ay, esto no me lo esperaba! Sí, por aquí te está acompañando. ¡Hola, cariño! ¡Hola, guapo! ¡Qué bonito! ¡Hola! Saludo a la cámara. ¡Hola! ¡Hola! ¿Estás con mami aquí? Estamos aquí en directo con mucha gente que nos está viendo. ¡Qué lindo! ¿Cómo se llamaba? Que no recuerdo. Matthews Noah. Matthews Noah, qué bonito, Matthews Noah, wow. Vale, pues nada, bienvenida, Edna. Gracias. Te he tenido un rato esperando porque era importante mostrar todo esto que hemos mostrado. ¿Qué te ha parecido? No, muy interesante toda la información, maestra, como siempre, estos programas emitiendo mucha luz. Gracias. Que llegue a toda la gente, que llegue a los manipulados esa luz, por favor. Bueno. Pues muy bien. Edna, te voy a hacer como una entrevista, ¿vale? Para hablar un poquito del tema de implantes, cómo tú lo sientes. Primeramente, para que te conozcan un poco, cuando tú llegaste a las enseñanzas del plan divino, iniciarte en Reiki. Bueno, iniciarte en Reiki creo que fue más tarde, pero bueno, tú, ¿en qué año, no? Llegaste, viste mis vídeos, llegaste al plan. Bueno, al plan llegué a principios del año 2017, ya hace más o menos 6 años. Y en ese mismo año tuve la primera iniciación en el Reiki. Y ya pues después hubo un tiempo que dejé de seguir el plan, todo eso. Pero ahora ya volví. ¡Ay! Vale, entonces tú seguiste el plan. Yo me parece que estaba en México, ¿no, Edna? Estaba en México, ¿no? Sí, sí, estabas en México. ¿Y qué ha supuesto para ti un poco pues el iniciarte, las herramientas, ¿no? Antes de hablar de los implantes, un poquito antes, ¿cómo te sientes
si te sigues practicando el Reiki. Tú y yo nos hemos visto más o menos hace poco porque hemos hecho sesión a distancia, pero no nos conocemos personalmente, ¿no? Tú y yo no nos conocemos personalmente. Sí. ¡Ay, es verdad! Cuando yo fui a Colombia. Claro. Ah, ya recuerdo, porque yo antes de irme a vivir a México, fui a Colombia, antes de ir a México. Fui a Colombia y mira, me fui para México. Me acuerdo de ese verano, fui a Almería, Colombia y México. Y te conocí allí, es verdad. Vale. No te preocupes. Mira, te voy a enseñar una cosa, te voy a enseñar una cosita que te va a gustar, mira. Un gatito. Ay, Serán está aquí acompañándome, mandando luz aquí, escondidito. Míralo. Mira lo que tengo. Mira. Matthews, mira. Se llama Orión. Orión. ¿Te gusta? ¿Quieres conocerlo? ¿Me lo llevo a Colombia para que lo veas o qué? ¿Lo quieres ver? No. ¿Qué pasa? Ay, ¿te da miedo o algo? No. No, es que él dijo Matthews Noval, se dice el nombre. Dice el nombre. Vale. Muy bien. Vale, entonces, bueno, un poquito... México, ¿no? Cuando estuviste, iniciaste en Reiki, ¿y cómo estás con el Reiki? ¿Qué tal? ¿Qué puedes comentar de ello, no? También para saberlo yo un poco, porque a veces nos vemos en cámara rápido, con la sesión, no te pregunto como a fondo, ¿no? Si quieres explicar lo que quieras. Sí, bueno, en esa primera iniciación sí que tuve sueños así, donde mostraban el bloqueo que tenía con la garganta. Así donde se me veía muy afectada, heridas y todo eso. Entonces, el Reiki me ayudó en ese tiempo mucho a expresarme más y a todo eso. Y pues ya como lo dejé por un tiempo, entonces volví como un retroceso. Ahora retomándolo nuevamente más, con más disciplina. Muy bien, es importante la disciplina, vale. Hablando de implantes ahora, Edna, vale, para no alargarnos más, ¿cuándo fue la primera vez que tú escuchaste la palabra implantes? ¿Si ya la habías escuchado antes o fue a través de mí, de ver mis conferencias? Porque hay personas que ya la habían escuchado antes, porque yo también explicaré o en la próxima conferencia o después, ¿cuándo fue la primera vez que escuché la palabra implante también? ¿Tú cuándo fue? ¿A través de mí o ya sabías? Sí, fue a través de una de las conferencias tuyas que escuché por primera vez lo de la palabra implante reptiliano. Lo explicaste, fue hace ya tiempo. Fue por primera vez escuchando lo de ti. ¿Cómo? ¿Perdón? Fue la primera vez escuchando lo de ti, maestra. Ah, de mí. Vale. Entonces, vamos a ver, la segunda pregunta sería, si sabes identificar, ¿no? ¿Sabes, Edna, identificar un pensamiento que viene de un implante o cuando un pensamiento que es más de luz, ¿no? Cuando viene del corazón o cuando viene de un implante reptiliano, ¿no? Que tú tienes, porque tú tienes implantes. Todas las personas que están en el proceso y todas las personas tienen implantes, porque por el ego ponen los implantes y sobre todo las que están en el plan. Son las que atacan más con implantes, ¿no? ¿Cómo sabes diferenciar, cómo identificas, ¿no? Que es un implante, ¿lo sabes identificar ya? ¿Cómo lo identificas? ¿Es un implante o que es un pensamiento de luz? ¿Es un pensamiento que viene de un implante? Sí, bueno, yo pienso que cuando se activa el implante en el pensamiento tiene como una connotación de mala intención que es acompañada de algún tipo de ego. Entonces, por ejemplo, a veces me pasa que cuando estoy escuchando alguna conferencia tuya o leyendo alguna publicación, y entonces se me viene un pensamiento que yo misma siento que es negativo, que no está bien, que hasta me hace sentir mal, porque lo que se ha emitido es más que todo como un juicio.
como un juicio, ¿no? Un juicio que te viene. Ella ha dicho, Edna, de cuando ve mis conferencias, estamos hablando ahora en el caso de, con el plan, ¿no? Porque los implantes, claro, la mayoría de implantes son para ir en contra del plan, para que no me crean, la mayoría, y luego contra uno mismo y contra el plan, y contra mí, ¿no? Como llevo el plan contra mí, claro. Eso está diciendo que cuando ve mis conferencias o cuando ves el programa, te sigue pasando aún. ¿Qué ves? ¿Qué notabas? ¿Que antes más, menos ahora o igual? ¿O cómo? ¿Qué notas, no? Bueno, todo algo igual, solo que ahora pues ya trabajo con las herramientas, el decreto del juicio y el Reiki, pues para ir trabajando esa parte. Y sabes identificar que, claro, lo sabes identificar que es un implante claramente, ¿no? Sí, entonces cuando yo como que me doy cuenta de eso, me detengo y como que lo que venía sintiendo de ver o leer la información, se me borra. Y se me borra como ese sentimiento que tenía. Y es como si me bloqueara, como si me paro de poder expresar, de expresar eso, o por ese juicio que se ha emitido. Entonces también se me olvidan como las palabras, se me pierden, se me enredan, y pues al final no termino comunicando nada. Entonces, ese implante del ego, el juicio, no es que me dure mucho, como te decía, yo misma hago conciencia y me digo, no, esto no quiero pensar yo porque no tengo la claridad, no tengo la visión, no tengo la limpieza energética como para andar juzgando algo de lo que no sé. Claro. Entonces tú cuando notas el implante, pues te lo trabajas también para que se afloje más y tal, ¿no? Sí, exacto. Entonces pues eso es lo que en ese momento yo siento que lo diferencia de un pensamiento de luz, como es así. ¿Cómo, perdón? ¿Cómo? Que es en ese momento en que me cuentan que no es un pensamiento de luz. Claro, claro. Claro, que es diferente a un pensamiento de luz. Cuando tienes un pensamiento de luz, ¿qué piensas? ¿O qué te viene? ¿O qué del plan? ¿O qué sientes, no? Sí. Para poner un ejemplo de un pensamiento de luz. No. Fue un día que tuve que hacerme. No, hijo. Siéntate aquí conmigo. Siéntate. Disculpen. Estamos entretenidos. El público está entretenido también. Ay. Si quiere hundirle el botón de apagar el computador y no. Porque está hablando, además está empezando a hablar, ¿no? También. Sí, ya dice varias palabras. Bueno. Continúa, tranquila, continúa. Patino. No, mi amor, eso no. Recuerda los palitos. Niño movido. Vale. Bueno, entonces, decía que un pensamiento así de luz que he tenido, como un ejemplo que iba a poner, hace poco tuve una intervención quirúrgica. Y entonces, pues esa situación me llevó primero a comentar que llevó a buscarte, a pedirte ayuda. Y pues yo la verdad al principio pensaba, no, la maestra no me va a ayudar. Entonces, pensaba así. Entonces cuando me respondiste, pues me sorprendí porque pues maestra, tú siempre tienes en tus palabras amor, fuerza, ¿sí? Compasión. No me la esperaba, pero pues increíblemente es una muestra de que tu alma es muy elevada. Sí. Pues bendecidos nosotros que hacemos parte de este plan. Entonces, pues, me ayudó a prepararme haciendo unas sesiones de Reiki para que ese día me sintiera tranquila. Oye, deja a la mamá que hable, cariño. Oiga, deja la mamá que hable. Deja a la mamá que hable, ¿vale? Guapo. Ahora verás a Orión, ¿vale?
Bueno, entonces ya ese día que me vi en una camilla, en un cuarto frío, esperando y que me dieron varias drogas para eso. ¿Drogas? Esta se refiere drogas a la medicina. Es que la dices claramente, porque la medicina es una droga. Entonces ella dice claramente la droga, ¿no? La droga que te dieron para anestesiarte o para lo que fuera, ¿no? Sí, entonces, pues estando en esa situación tan maluca, viendo esa experiencia, pues empecé a tener pensamientos de empatía, de compasión, ¿no? Y como por pensar todo el sacrificio que tienes que llevar, maestra, de mostrar una verdad tan oculta, y pues además de revivir tus memorias. Entonces, tenía esos pensamientos en ese momento, ¿sí? Y es como lo que yo diferencio de un pensamiento de un Claro. Muy bien, Edna. Y bueno, entonces, quería comentar un poco también los implantes, que aparte, ya has comentado un poquito con tu ejemplo, los implantes en contra del plan, que se activan por un juicio, que tú puedas tener el ego del juicio, a lo mejor tú tienes el ego del juicio, por ejemplo, ¿no? De que juzgas, a veces, sin querer, pero tienes ese ego de juzgar, ¿no? Por ese ego del juicio, pues ponen más implantes de juzgar, ¿no? Siempre, bueno, siempre el implante es como es un juicio, de hecho, ¿no? Y has visto muy claro, tú sabes diferenciar, está genial, pero también hay veces que es contra uno mismo, contra vosotros mismos, el implante contra vosotros mismos que el jefe reptiliano os ha puesto para hacer daño, para haceros daño, para que vosotros no consigáis el propósito también, que es la misión, ¿no? En la Tierra, ¿no? Entonces, si quieres hablarnos un poquito lo que tú quieras, ¿vale? De tus implantes, para ti, ¿cómo son? ¿Qué te dicen, no? Ay, por cierto, Edna, ¿tú habías visto alguna vez un implante físico? ¿Habías visto alguna vez físico? No, físico. Hay físico, perdón. Quiero decir, hablaremos también de estos físicos y no, pero quiero decir si has visto alguna vez meditando un implante, la forma de un implante, o si lo has visto alguna vez, o solo lo has sentido. No, que se lo he visto así, la visión, no. De pronto los he sentido en la parte de los ojos, como esa molestia, ese dolorcito, pero hasta ahí. Sí, los ojos se siente, ¿eh? El óvulo de los ojos así. Vale. Muy bien, pues si quieres comentar un poco esos implantes, ¿qué te dicen a ti contra ti misma? ¿Qué te hacen hacer, decir, no sé, pensar, no? Sí, bueno, uno que yo ya reconozco, y que es cuando me entra una ansiedad, me entra mucha ansiedad como de ver piel sucia con granitos, empiezo a lastimarme, y ¿sí? Bien sea... Un momentito, Edna, un momentito, pero tú te ves la piel sucia de verdad, ¿la tienes de verdad sucia o tú crees que está sucia o cómo? Eso no entendí bien. Si tú te ves la piel sucia, tienes granos de verdad que te los ves, ¿no? Sí, exacto. Pues eso me pasaba más que anteriormente, como en la etapa de la adolescencia, que lo de las hormonas y todo eso. Ah, vale. Es que pensaba que lo podías ver como en otro plano o que te tenías algo en la piel. Vale, o sea que tú tienes esos granitos y... Vale. Físicamente, ¿no? Está granitos o la piel como si estuviera más sucia, quieres decir, ¿no? Sí, suciedad o cualquier... algo que no es común de la piel, pues. Me empiezo a molestar, a lastimarme, a maltratarme. Y es que lo hago y siento que no puedo parar. Me pasaba mucho más que todo en la adolescencia. Y pues ahora último, ya no tanto, pero sí. Es que como si me pegara ahí, me bloqueara. Y yo misma me digo, quiero parar, pero la final no puedo. Y ya cuando me veo... Ya como ya lo último, ya cuando me voy ya lastimada y todo eso, pues ya empiezo con los malos pensamientos, me da rabia, me da decepción, me da tristeza, me pongo dura, me pongo fría, entonces se me baja la energía totalmente
Y pues aparte de que la autoestima pues ya lo tengo bajo, pues me baja más. Y entonces eso me atrasa de también de hacer cosas, de salir, claro, empezar algo, me retiene, me para avanzar. ¿Y te pasa muy a menudo, Edna, esto? Como te digo, me pasaba más que todo en la adolescencia. Ahora ya calmado mucho, no sé si también porque ya estoy en otro lugar, ¿sí? Viviendo mi propia vida, separada de mis padres y todo eso. Vale. Sí, sí. Que yo creo, siento que como mi padre, pues también de raza oscura, en cierta forma en esa época tendría algo que ver, porque aunque yo no era consciente, yo lo relacionaba, porque yo lo veía a él y yo decía, pero es que yo tengo como eso mismo, pero más, como triplicado, porque yo me hago más daño. Y pues muchas veces me di así cuenta de, me he dado cuenta del egoísmo que él tiene, eso, con mi mamá, cómo la manipula y todo eso. Muchas veces cuando él entraba mucha rabia, le podía ver como los ojos oscuros, muy oscuros. Pues nada, a tu papá, a tu papá, dices. Sí, exacto. Vale. Ya cuando conocí tus videos y todo eso, pues ya tomó mucho más sentido todas esas cositas que yo notaba en él. Claro. Entonces, claro, esos son implantes también, porque agudizan lo que uno tiene. Pero cuando hagamos la conferencia de reptilianos, falsas llamas y todo, hablaremos de los programas. Porque esto me viene que es un poco programa implante también, porque es muy fuerte. Es algo como que lo has tenido siempre, que todavía no se ha ido, aunque está mejor, pero todavía no se ha ido. Y una de las preguntas que te quería hacer relacionada con esto de las personas que pueden ser razas oscuras de alrededor nuestro, que puedan poner implantes. ¿Tú quién sientes tú, ¿no? que te puedan haber puesto implantes, ¿no? ¿Quién sientes que te puede poner los implantes, ¿no? ¿Qué te ha podido poner? Porque a veces es la memoria del implante de otras vidas, pero igualmente, yo todos, por ejemplo, todos los que veo en esta vida que tienen implantes, siempre veo a la persona que se los ha puesto al lado suyo, ya sea familia, ya sea amistad, ya sea a los famosos también. Siempre hay alguien que es el que me muestran como el oscuro del plan de ataque, que es el que ha puesto su ser oscuro el implante. O sea, para que se entienda, la persona no va y le pone el implante así, porque no es un implante físico. Hay también implantes físicos. Estamos hablando aquí de los etéricos fuertes, que son memoria de otras vidas, de esa persona que te los pone, que te los puede poner en esta vida igual, o que te los ha puesto en otras vidas, que está a tu lado para seguir manipulándote y para seguir haciéndote daño, manipulándote y atacándote y parándote la misión y tal, ¿no? ¿Tú qué sientes que los han puesto, no? Sí, en ese tiempo de pronto mi padre y ahora último el papá del niño, pues estando con él y todo eso, sí, sentía un poco de baja energía, porque pues él es... O sea, le encantaba mucho las películas de terror. Y yo eso lo repudiaba, pero sin embargo ahí de todas formas lo veía. Y recuerdo una noche, ella estaba acostada con mi hijo y él no estaba, estaba trabajando. Entonces yo pude sentir como si me hubieran sentado en la cama y vi una sombra oscura. Sentí que era él, pues el papá del niño, así que nos quedó como si nos observara. Pero... Claro, su ser. Él puede estar trabajando físicamente o haciendo cualquier cosa y su ser está ahí. Es como notamos cuando nos atacan en el aura. Esa persona puede estar en la otra punta del mundo, pero su ser oscuro, como está en otro plano, que no hay tiempo ni espacio, conectados al cuerpo físico están... pero pueden estar donde sea porque es en otro plano etérico, en el plano astral, ¿no? Entonces, te pueden sus seres cuerpos que está molestando, ¿no?
Ayer me atacaron precisamente bastante fuerte antes de irme a dormir. Me atacaron así bastante fuerte en el aura, ¿no? Porque, claro, se acercaba la conferencia y todo, y de las memorias y tal, así fuerte en el aura, bastante, sí. Dime, dime, ¿y qué? Ya me perdí. Sino ha sido como esa vez así, y lo que yo he sentido de que es el que me interfiere, porque aparte los momentos y todo eso que yo me he dado cuenta, que él es como una fuga de energía, porque a pesar de que yo quería como avanzar, no podía con él. Con él no podía porque, no sé, es diferente. Ya, qué fuerte. Y que, claro, Edna está separada, ¿no? También está separada de él, del papá de tu hijo, que es oscuro, reptiliano, está separada. ¿Te costó mucho esto, Edna? ¿Te costó? Es un poco, ¿no? Sí, la verdad, sí. Hace unos meses que ya me separé. Sí me costó bastante porque cuando habían las discusiones y todo eso, a mí me entraba esa como esa fuerza o no sé, algo así, de decir, no quiero más, ya quiero acabar esto. Pero de un momento a otro, sí, ya me calmaba y ya como que nada pasaba. Qué bien. Entonces, pues, yo decidí... Ah, ya entiendo. ¿Quieres decir como que tú ya decías que no, pero luego ya, como ya lo veías mejor a él o algo, ya se te pasaba, ¿no? Sí, ¿verdad? Pero era algo así como media hora, una hora en que ya, como que ya se me pasaba ese. Mira. Y para coger fuerza y poder irme ya para acabar esto, hice el curso de la diosa Isis. Lo estuve haciendo varias noches, que me ayudara a tener esa fuerza, ese impulso para poder irme. Y pues esto fue lo que me ayudó. Si no, no sé si hubiera salido de ahí. Qué bien, me alegro mucho que te haya bien el curso de la diosa Isis. El digital, dices, ¿no? O sea, lo hiciste tú con las meditaciones, con todo el trabajo de Isis. Da mucha fuerza, mucha. El curso de Isis da mucha fuerza. Me alegro porque me ha recordado para promocionarlo más, porque la gente lo tiene que conocer y hacerlo en sus casas, las mujeres, porque es para la mujer, ¿no? Sí. Bueno, entonces, te sigues trabajando. ¿Qué es lo que, para los implantes, ¿no? Ahora, hablando de las herramientas, ¿qué es lo que tú te trabajas ya para finalizar? Para esos implantes contra ti, que espero que pronto se vaya ya todo eso tan, tan malo que también pone el jefe reptiliano ahí tan malo, de lastimarte a ti misma, ¿no? Que como tú dices, no puedo parar, porque es un implante, es una orden, no puedo parar, es como una adicción, se vuelve un implante es como una adicción también, porque es una cosa que es irrepetitivo, es un implante, una orden imperativa repetitiva además, ¿no? Porque sigue estando ahí, entonces se repite. ¿Con qué ego se te activa ese implante de lastimarte? Con el de baja autoestima, ¿no? Con el de sentirte mal contigo misma. Sí, como te decía, también me entra mucha ansiedad. No sé por qué, ansiedad de perfeccionismo o algo así, pero es con eso más que todo. Vale, vale. Bueno, pues esto que comentaba, de que iba a decirte algo importante así para terminar. Ah, las herramientas, ¿no? ¿Qué utilizas tú para los implantes, por ejemplo? Para los egos, los implantes, del plano, ¿no? Estoy con los decretos, el decreto del juicio, el de los programas y cables, el de los implantes, el de los egos y el de dormir al ser oscuro, todos esos. Estoy junto con el Reiki y la meditación de limpieza de los chakras. ¿Sí? Estoy haciendo todo eso junto, pues. Perfecto. Muy bien, pues para adelante, Edna, que gracias por compartir este testimonio sobre los implantes, que pronto se vayan ya, ¿no? Que se vayan aflojando para que tú estés mejor contigo misma también y con todo, ¿no? Y nada, pues un abrazo grande, no sé si me quedaron algo, si quieres comentar algo para finalizar, lo que tú sientas, si no, no, pues sí, lo que tú quieras. Sí, con tu permiso me gustaría también compartir otra historia.
otra experiencia que tuve y es relacionada que sobre un aborto. Yo, ya siendo consciente de que soy falsa llama. Se me ponen los pelos de punta. Se me ponen los pelos de punta ahora, ¿eh? Es que aparte tengo mucha congelación hoy, mucha. De ya sabes, lo que tenemos de la congelación nosotras. Pero se me han puesto ahora mismo como vellos de punta, ¿eh? Bueno, sigue. Siendo consciente de que las falsas llamas tenemos que llevar como una vida más en soledad, ¿no? Sin familia y todo eso. Pues decidí practicarme este aborto porque pues era con el papá del niño, que es oscuro, y pues que yo sentía que el bebé también, el que estaba en el vientre también saldría oscuro, que era algo que si yo lo tenía me iba a parar porque, o sea, no iba a poder como volver a seguir las enseñanzas y a todo eso, porque iba a tener que estar ocupada, iba a tener que seguir con él por miedo, ¿sí? A ser madre soltera, el dinero de no poder llevar a dos crías ya. Claro. Entonces, ¿tú eras consciente de que el niño iba a salir oscuro sí o sí? Porque si el padre es oscuro y es del plan de ataque, ¿no? Y tú ya no querías estar con él ni nada, fue como que de sorpresa esto, me imagino, ¿no? Cuando te viste tú embarazada fue una sorpresa, ¿o cómo? Sí, también fue como un detonante para decir, no quiero seguir más. Y pues, sí, yo sabía que no podía, entonces me practiqué este tema del aborto. Y pues nada, después de eso la verdad me siento muy tranquila porque sé ¿ese que pitido de tu casa, ese pitido? Vale. ¿Sabes lo que son los implantes? La señal de los implantes de la gente que se activa ahora, pip. Yo estoy segura que la gente que está escuchando, que sea muy manipulada, está pensando mal ya. De por lo que estás diciendo. Es que yo leo el pensamiento de por qué tiene que abortar, por qué es porque lo de los hijos oscuros, no, la gente, eso es muy fuerte, muy fuerte. Sí. Eso se va a ver el día de mañana y la gente no lo recibe bien. Esto es un tema delicado porque son niños. Pero los niños, claro, si el planeta, la mayoría son seres de raza oscura, incluyen los niños también. Es que es así. Hay niños oscuros y niños de luz. Pero qué mejor ser consciente de todo. Y si tú no quieres un niño oscuro, no quieres que salga un niño oscuro, pues no. ¿Para qué? ¿Para sufrir tú? ¿Para sufrir él? ¿No? O sea, es que es muy, muy complicado porque la gente no... Muy complicado todavía es que no pasen cosas. O sea, cuando se empieza a demostrar las cosas. Entonces, ¿qué pasó? Cuenta, perdona, ¿eh? Pero todo ha salido bien y todo. Sí, antes de practicarme eso, pues tenía miedos, como decía, tenía angustia, también se me venía ese pensamiento de ay, no, ¿cómo vas a abortar? Es un bebé. Claro. Todo eso. Pero no, después de que pasó esto, ya me sentía tranquila. Me sentía que hice lo correcto. Yo sé que emite muchos juicios porque es un tema delicado, como dices, pero pues es algo que me da tranquilidad a mí de lo que estoy pasando ahorita. Claro, si tú no quieres tenerlo por muchas razones, aparte de esa principal, que tú eres consciente completamente y por muchas razones, cuando ya te has quedado como liberada, de hecho, ¿no? Sí, me he sentido liberada. Pero el apego, ¿sabes qué ocurre con este tema? Para acabar ya, el apego de las personas, del apego en general, hace que... Yo también he tenido abortos, ¿no? Naturales, pero he tenido 4 abortos naturales, de memorias un montón, memorias de abortos, pero abortos físicos reales, naturales, sin ir al hospital ni nada. Solamente fui al hospital una vez con mi madre a mirarme, que me dijeron que ya lo estaba perdiendo,
pero yo no me hicieron la extirpación esa que hacen ni nada porque yo no quise. Yo me fui y yo lo hice sola yo, con el Reiki y ya está. Bueno, sola, o sea, me puse el Reiki y ya salió naturalmente. Y yo no me quedé luego bien porque sabía que no era el momento y que tenía que vivir esa, ser consciente que sirve para mucho, ¿no? Te sirve ser consciente para no apegarte a las cosas, para no sufrir. Ser espiritual y consciente completamente de este plan, la gente sufrirá menos porque aceptas las cosas que son memorias que tienes que pasar, aceptas porque sabes que es un karma que te va a ayudar a evolucionar, ¿no? En mi caso era tener que vivir estas memorias porque como tengo de llama gemela tantas vidas en la Tierra, hay que vivir, antes de tener los niños, hay que vivir todos los niños de luz y ansiados niños de luz, hay que vivir todo lo que se tiene que vivir de lo malo para que venga lo bueno, liberar lo malo, ¿no? Pero la gente tiene tanto apego que por eso luego siente mucha culpa por haber abortado, mucha culpa. No deberían de sentir culpa, porque si lo hacen es porque no pueden dar una educación, una familia, un dinero o lo que fuera, porque no quieren y sienten mucha culpa luego, ¿no? Las mujeres sienten mucha culpa y ese es el apego, ¿no? Cuando no está ni formado tampoco, ¿no? Ni nada, ¿no? Es una alma que, en el caso de alma de luz, vuelve a bajar después o en otro cuerpo y el apego es muy malo también, porque por el ego del apego te ponen muchos implantes también, muchos, para ser más cobarde, para no hacer las cosas, por apego a las personas, a la familia, tal, apego, ¿no? Es una dependencia. Bueno, Enda, pues gracias por contar esta experiencia fuerte también, muy fuerte. Y un símbolo de conciencia, ¿no? Es una señal de símbolo de conciencia plena, ¿no? De tu proceso, que es falsa llama y de que el niño pues saldría oscuro, pues sí o sí, ¿no? Por tu naturaleza y todo, ¿no? Sí. ¿Tú lo llegaste a ver en algún momento? ¿Lo llegaste a ver o lo intuiste o en un sueño o llegaste a ver algo, sentir? Sentir, sé que era oscuro. ¿Cómo? Sé que si llegué a ver si era oscuro, el ver. Sí, sentir que era oscuro, verlo, ver algo que te, no sé, que te diera el impulso para hacerlo, vamos, verlo o sentir que era oscuro, ¿no? O sentirlo, no sé. Sentirlo sí, pero verlo no, porque también estoy muy bloqueada de chakra del tercer ojo. Bueno, se abrirá. Pues nada, te mando un abrazo, ¿vale? Muchas gracias, Edna. Por aquí tendrás comentarios seguro. Muy valiente y que sigas para adelante, que quiérete a ti misma, que no pasen los granitos. Ya sé que es una orden, que es un implante, pero eso no es nada. Eso sé, con el Reiki también te sientes, trabajando la feminidad, te sientes mejor contigo misma también, ¿no? Claro, sí, así hay es. Hay que quererse mucho, ¿vale? Bueno, gracias, que esté muy bien. Un abrazo, gracias. Chao. Un abrazo, chao. Chao. Hasta pronto. Vale, vamos a un descansito y volvemos con otro un invitado, chico. Vale, adelante, vamos a un descansito, Ana, gracias.
escribiendo. Bueno, madre mía, yo digo 2 horas y cuarto, 2 horas y media, llevamos ya creo que 2 horas y media, llevamos 2 horas y media ya de programa, creo, o casi ya. ¿Cuánto llevamos de programa? Sí, llevamos 2 horas y media, pero bueno, vamos rápidamente a pasar con nuestro invitado, John, de Perú. John, ¿estás ahí? Hola, me alegro de verte. Hola, maestra, ¿qué tal? Hola. ¿Me escuchas bien? ¿Me escuchas bien? Sí, sí, maestra, ¿usted me escucha? Yo sí, te escucho. Sí, sí. Ah, ya, qué bueno. Escucho, te veo perfectamente y todo. Un segundo, John, porque me están hablando por aquí, un momentito. Okay. Aquí me dicen las chicas. Ah, todo bien, ¿no? Es que no te puedo leer, Ana, no te leo. Ya está todo bien, vale. ¿Qué tal? Buenas tardes, John. Gracias por estar aquí colaborando, ¿vale? ¿Cómo estás? Ah, bueno, maestra. Bueno, sí, con los implantes, los egos, están saliendo, maestra. Te está viendo mucha gente, te está viendo, mira, Alejandro Sanz, te está viendo todas las cherries, Un saludo. Todas. Está viendo todas, es que son todas las que ya creo que me siguen, ¿no? A los cherries, maestra, sí, sí. Sí. Ana Belén, viendo Mónica Naranjo, Ana Belén. Wow, entonces espero que tomen nota todo. Que tomen nota esto, que tomen nota de los implantes y de todo lo que, y de su proceso del despertar, porque esto es su proceso del despertar para su misión en el plan, ¿no? Bueno, sí, maestra, sí. Pues nada, ¿cómo preguntarte, ¿no? Pues la misma pregunta que a Edna, ¿cómo fue ese primer momento que tú escuchaste la palabra implante? ¿Si le habías escuchado o si fue de mí? ¿O ya habías escuchado antes? Ah, bueno, en cuanto a implantes, maestra, ¿fue cuando usted lo explicó, no? ¿Cuando usted ya lo estaba enseñando o fue que entendí, ¿no?, lo que es un implante reptiliano? Pero claro, antes uno en la vida cotidiana se daba cuenta que una persona actuaba desde la maldad pura, ¿no? O sea, solamente ¿cómo? Ya... Perdón, usted entiende muy bien, John, a ver. Solo que antes, en la vida cotidiana, antes de saber que es un implante reptiliano, uno ya se daba cuenta cuando una persona actuaba con la maldad pura. Exacto, vale. Entonces uno ya podía discernir cuando una persona estaba mal, o sea, era totalmente malvada, ¿no? Cuando le agarraba su ataque de locura, de maldad. Claro, que tú antes de saber que era un implante, tú ya veías esa reacción de las personas actuaban desde la maldad pura, ¿no? Que has tenido experiencias tú en tu vida, ¿no? De pequeño, sí, de joven. Claro, del niño, ¿no? Mis tíos son muy exigentes, sobre exigentes. Por ejemplo, cuando yo iba al colegio con mi hermano, yo iba en el carro de mi tío, que nos llevaba. Y bueno, mi tío, yo siento que es oscuro, pero él era muy, muy enojón. O sea, cualquier detalle que pasara, que yo me demorase, bueno, sobre todo tus hijas, que demorasen o algo hicieran mal, ya estabas negando. Y el ambiente era hostil, ya no me sentía a gusto estar en ese auto, ya tenía miedo, casi no hablaba, me quedaba mudo, no quería que se enojara. Vale. ¿Tú has visto alguna vez, John, como has hecho trabajo espiritual bastante, tienes bastante visión, porque tienes muchos sueños, visiones y todo, me cuenta, John nos cuenta, mira, nos manda un mail, he soñado esto, cuando hemos hecho terapia, he soñado esto, maestra, clases cada semana, estoy viendo para hacer clases, canto de mantras y todo, que hace clases y siempre nos cuenta un sueño, ¿no? Ah, bueno. Y sueños del plan. Ya que tú tienes esta visión, ¿has visto alguna vez? ¿Ya has visto tú los implantes? ¿O te los has notado o los has visto en una visión? Ah, bueno, antes de saber la verdad de los implantes, maestra, tuve un episodio, una experiencia a los, creo que 18, me parece, en la cual yo recuerdo claramente que estaba en mi casa y, bueno, por mi hombro sentí una especie de hormigueo, era un poco extraño, y no se pasaba. Estaba con un polo manga larga, decidí tocarlo, ¿no? ¿Qué cosa es lo que me está, ¿no? Moviese mi brazo, mi hombro. Y al sujetar eso, sentí una especie de energía, pero condensada. Energía condensada. Yo lo tocaba y vibraba. No era etérico porque yo sentía que no tenía una especie de solidez, pero era energía vibracional cerca de mi hombro. Y después de un momento otro desapareció. Yo abrí mi... Eso no es un implante,
John, eso no es un implante, eso, no. ¿Qué era por aquí? ¿Por aquí? Claro, por el hombro. Sentí, o sea, lo sujeté, pero era energético, vibracional. Pero era, puede ser tema de larvas energéticas, de algún cable de aquí. Claro, pero era vibracional, ¿no? Y después no había nada. Vale. Y bueno, y en los sueños también veía implantes, maestra. En los sueños que yo a veces pedía, ¿no? Con las meditaciones, recuerdo que era una especie de puntos rojos en la cabeza. Puntos rojos en la cabeza. Así lo muestran, los maestros cómo es, ¿no? Así lo muestran, puntos rojos, sí. Sí, y bueno, maestra, los implantes son lo peor. Lo peor del mundo, John. Porque es la maldad del mundo, ¿no? Entonces, un poquito, si quieres contar un poco los implantes contra ti, ¿no? Los que tú tienes contra ti, los que tú sientes contigo, ¿no? Y luego con el plan, ¿no? Contigo y con el plan. ¿Qué tipo de implantes? ¿Por qué? También los egos, ya sabes que hemos hablado de que el ego es el que va primero, se activa primero y luego se activa el implante. Por vuestros egos salen los implantes, ¿no? Ah, sí, maestra. Bueno, tengo muchos egos, maestra, pero el que más tengo que trabajar es el de... la baja autoestima, también el de la voz, ¿no? También tengo un problema con la voz, de que realmente corta, la falta no es. La lujuria también la tengo, maestro, como todos los hombres. Yo pensaba que no tanto, pero a veces con los implantes se repotencia. Claro, el implante potencia todos los egos que uno tenga. Al hombre le potencia el de la lujuria, por eso los hombres hacen esas barbaridades que hacen y tienen esos deseos tan fuertes, porque es implante, es precedido, aumentado por un implante, ¿no? Sí, maestra, y bueno, los implantes, yo lo reconozco cuando es un pensamiento que no se va. De repente uno puede, por un momento, ¿no?, pensar en una mujer y en su belleza femenina, pero... O bueno, o con un poco de, no sé, el juro, por así decirlo, pero se va, o sea, no es algo continuo. Pero cuando está el implante ahí, no se va eso, está en la cabeza y sigue. Yo quiero hacer mis cosas normal, pero eso está ahí. Y cada vez que se agranda, John, y me encasilla. Además, me comentaste un día también que a ti te, bueno, y también lo comentó Horus y tal, que el implante ese os ponen imágenes sexuales en la cabeza. Eso es un implante, ¿Pero con alguien en concreto o una imagen normal o con alguien en concreto te ponen? Bueno, variado, maestra. Claro, yo estoy normal, pero eso está ahí y sin hacer nada se me viene una imagen, ¿no? No es normal, porque si tú me dices que, bueno, que estás con alguien o que tal, ¿no? Pero si de repente te viene eso, el implante viene se activa, ¿no? Claro, pero no se va, maestra, eso es lo que yo resalto, ¿no? Que eso no se va, está ahí. No es como otros pensamientos normales, ¿no? Eso está ahí y no se va. Y tiene como una fuerza de fuerza que hace que eso se intensifique. Y como que ya te pone encasillado a solamente estar ahí, ¿no? Hasta que, bueno, de repente caes o haces cosas, pues... Bueno. Eso lo puedo comentar, maestra. Y bueno, también con el plan, maestra... Yo vamos contigo mismo, porque creo que hay más implantes que tú tienes contigo mismo, ¿no? Tengo también el sufrimiento, maestra. Contra ti mismo, ¿no? Que te pones. Del sufrimiento, de la baja autoestima, también de la pereza, de no hacer nada, porque a veces mi cuerpo está sin hacer nada. O sea, mi mente quiere hacer cosas, pero mi cuerpo no me lo permite. Y también del enojo. Pero sobre todo la baja autoestima, maestra, ¿no? Porque eso siempre lo he tenido, la baja autoestima, el hecho de que no sea yo mismo, ¿no? Ser sumiso a la autoridad, a las personas que me dominen. Ya. El no quererte yo, ¿no? El no quererte lo suficiente y el apego y todo. Es que también con la voz, maestra, también con el tema de la voz, que a veces me sienta mal el hecho de no poder... Bueno, ahora estoy mejorando, eso es muy positivo. Que ya pueda... Lo mejor de la voz, yo te veo mejor, Sí. Sí, maestra, estoy mejorando desde la luz. Sí, pero es una batalla, maestra. De los implantes, claro, yo ya está. Se podría tomar como algo también positivo, entre comillas. Eso también estoy pensando, maestra.
porque el hecho de que existan estas adversidades de los implantes y demás, hace como que uno sea pues más valiente, ¿no? Así, como una especie de... Que te fortalece, que la lucha con la oscuridad se permite, claro. Eso permite lo que comentaba antes, para saldar los karmas también de cada uno, vivir lo que tenga que vivir, para demostrar y también a la humanidad, todo lo que vamos a demostrar después con el plan y todo, y para fortalecerte. Ahora me está viniendo al decir lo que vamos a demostrar, yo hablo en todos juntos, en plural, lo que vamos a demostrar al mundo, ¿no? Las enseñanzas y tal. Y con los testimonios, ¿no? Yo lo voy a hablar, pero os dais el testimonio, como estamos haciendo ahora, pero un día delante de muchas personas, que me acuerdo que tú te viste, ¿no? Tú te viste... En el... Ah, sí, sí, ¿verdad? Maestra. Una visión que he tenido en el cual... Bueno, no sé exactamente en quién será maestra, pero pude ver que era un estadio, no sé, de fútbol, en el cual había un escenario y ahí yo hablaba, ¿no? Hablaba de la verdad, del plan, ¿no? De las oscuras, y había pues un montón de gente, maestra. Y se transmitía por televisión, me imagino que a varias partes del mundo. Sí, eso, claro, soy algo valioso. Muy bien, bueno, entonces el tema de la autoestima. Ah, te voy a preguntar, ¿alguna vez, John, has oído hablar? ¿Has oído hablar? No, has oído hablar, digo. No, es que tengo un frío ahora mismo. ¿Alguna vez has visto? Yo creo que sí, pero tú no lo puedes explicar mejor. ¿Al jefe reptiliano? ¿En algún sueño? Sí, maestra. Bueno, la primera experiencia con él fue cuando él me dijo que iba a sufrir desde los 15 años. Yo vivía como un chico normal, ¿no? Con sus egos, con sus defectos. Pero de los 15 años él me habló un sueño que iba a sufrir y después de ese sueño pues hubo el dolor y el malestar, ¿no? Hasta ahora, 10 menos. Perdona, ¿qué te dijo a ti? ¿Que tú escuchaste una voz? ¿Lo puedes explicar un poquito más detallado? Sí. Lo que pasa es que en un sueño que tuve, cerca de los 15 años, una voz maligna, así tal cual, maestra, me habló en el sueño y se burló de mí. Dijo, vas a sufrir, tal cual, muy maligna. Qué malo, ¿eh? Y después de ese sueño empecé con todos los malestares físicos, energéticos. Porque él mismo te dijo, vas a sufrir, y te puso él todo los implantes, los programas para sufrimiento y todo, claro. Sí, maestra, fuerte, muy fuerte, pero bueno. Es para uno, es que esto es para, ¿no? Para algo positivo en el futuro. Claro que sí. ¿Y qué sí. Bueno, también, maestra, por ejemplo, ¿no? Algo reciente, bueno, no tan reciente, hace unos años cuando ya supe la verdad, ¿no? De la naturaleza, o antes, mejor dicho, de yo saber la verdad, me confesó. Tuve un sueño en el cual yo entraba a mi cuarto y al abrir mi puerta, pude ver que estaba el jefe reptiliano en mi cuarto con Miguel Bosé, Jennifer López y Zanetti, me parece, que también estuvo. Es como que me estaban buscando. Y yo, al abrir la puerta y verlos, al toque, cerré la puerta y me fui. Pero estaban ahí, en mi cuarto. Y bueno. Y tú cerraste la puerta, ¿no? Yo abrí, los vi y los cerré porque no quise hacer nada de ellos. Estaban como, se me pone de punta, el vello de punta ahora. Como que eso quiere decir que te estaban tentando, te estaban queriendo llevarte para su lado, ¿no? Me querían buscar, sí, porque hasta que venga el propio mío, y estaban ahí viendo mis cosas, estaban esperándome, como esperándome. Madre mía. Sí, bueno, después, maestra, que, a ver, ¿qué más? Ya. También otro sueño que he tenido con él fue que estaba en la calle y me encontré con una compañera ya de años, que ya no es mi amiga, de un trabajo donde estaba y bueno, pues es que fue como que algo romántico, entre comillas, que pasaba yo con ella, me abrazaba y de pronto siento que mi celular llegó a un mensaje, ¿no? Del jefe reptiliano, y me entendí que ese mensaje era como una especie de trato. Yo estaba con esa chica, ella me daba la chica y yo le servía a él, porque yo al ver eso, al ver el celular, su mensaje de él, el jefe reptiliano, arriba veo que estaba él en su nave, tipo platillo volador. ¿Lo viste en la nave? Porque yo vi su mensaje, o sea, no lo acepté, pero yo lo apagué el celular, después veo arriba y estaba él arriba con su nave platillo. Qué fuerte, John. Pero tú, ¿el mensaje que ponía el mensaje? No, son solamente... Sí, un mensaje no, que es una señal, pero que te da, que es que tú sientes que viene de él, ¿no?
Es que ese mensaje celular, o sea, no era geoinfeliano, pero o sea, era algo aparente, porque vi en la imagen de celular, la imagen del Che Guevara, ¿no? Que me gusta a mí, pero yo sé que él puso eso para que yo respondiera. Yo sentía que era él, porque después de un momento a otro veo que él estaba arriba, en su nave, y estaba con la chica abrazándola. Pero era clarísimo que Que te él me estaba daba la... poniendo la tentación con la chica, ¿no? Te estaba poniendo la tentación con la chica, ¿no? Sí. Y la chica también, pues, cambió, porque al principio era un poco al margen y después ya me buscaba, me decía para salir. Wow, cambió su conducta ya casi al último. Y ahí me di cuenta, ¿no? De que sí, la verdad que eso es una trampa, ¿no? Es una trampa del diablo que ellos, como decía, los pactos que hacen con la oscuridad. Yo te doy a esta chica por tu apego. Quieres estar con alguien, te doy a ella, pero tú me sirves a mí. Servir al diablo es hacer lo que él te diga que hagas. Los implantes, desde la Sí. operativa, como todo el mundo está con los implantes, están haciendo las cosas que están haciendo. Los artistas que están cantando con los oscuros, a cambio de, en su caso, a cambio de fama y poder. Mucha gente se cree que lo que tiene se lo da a Dios. Que lo que tiene, aparte, yo no hablo de lo profesional. Claro, que todo lo grande te lo da Dios, ¿no? Eso es lo que ellos piensan, que todo lo grande no... Todo lo grande te lo da Dios. Entonces, cuando no lo tengan y venga el karma, y ves que te lo ha dado el diablo, no Dios, ¿no? Que Dios te lo da cuando tú Cierto. ganas el karma, cuando lo mereces de verdad. Está haciendo un bien a la humanidad. Y si te lo da ahora, es para algún propósito muy grande en el plan, ¿no? Para todos los que tienen de todo y tal, ¿no? Y la fama y todo, para el propósito que viene también, ¿no? Sí, maestra. Bueno, también he tenido otra experiencia en el cual ya es cuando ya usted me revela mi naturaleza, en el cual esa misma noche, bueno, quedé impactado porque al principio uno no lo puse al 100%, aunque yo ya me daba cuenta de cosas, ¿no? De cómo yo me sentía. Pero bueno, cuando ya supe la verdad y me estaba acostando, en ese estado de trance, de dormir, para dormir, siento, bueno, veo frente de mí, por ejemplo, una notificación de Facebook, pero es algo curioso, ¿no? ¿Cómo se representa esto? En el cual vi a jefa reptiliano. Era como que me estaba enviando una notificación para que yo le respondiera. Y yo no lo acepté, obviamente. Lo cerré. Qué fuerte. Y después de eso, porque no lo acepté, siento que él viene y me ataca. Qué Me ataca. fuerte. A él es como una especie de dragón y tiene sus garras, ¿no? Sí, es muy fuerte, maestro. Tiene sus garras de dragón y, bueno, me ataca a mí. Yo me quedo medio desmayado. Alas de dragón, es un dragón muy grande, rojo y Claro, negro. sí. Como yo no sé de nada de él, me atacó, yo me quedé medio desmayado y yo en ese momento percibo que estaba en una cama con máquina. ¿Cómo, perdón? Cuando me atacó el jefe reptiliano y yo me quedé medio desmayado en la cama, yo al tomar un poco de conciencia me di cuenta de que en mi cama había una especie de máquinas que no funcionaban así. Y bueno, también entendí con esa... Yo no te entiendo bien, no sé si, ¿cómo que te diste cuenta de qué? Allá, a ver, cuando rechacé la notificación del jefe reptiliano porque él me quiere contactar, Cuando la rechazaste, sí. lo rechacé, él me atacó, maestro. Me atacó con sus garras, Ser me etérico, golpeó. como yo conté que me atacó a mí cuando lo vi en Sí. persona, vale, te atacó su ser encima tuyo, ¿no? Bueno, yo sentí que me dio así me golpeó, técnicamente. Me atacó y me golpeó con sus garras, me un golpe. Madre mía, qué fuerte. Y bueno, yo como bien me desmayé, no tenía conciencia, después retomé la conciencia y... Pero eso en estado de sueños, no era real, en estado de semiconciencia. Y bueno, yo ahí me di cuenta que tenía máquinas en mi cabeza. Ah, ya lo del. Vale, ahora te entendí. Que tenías como máquinas en tu cabeza. Esto fue después Sí. de haberte revelado, ¿no? Sí. Tu naturaleza. Mirar, esto es Claro. una. Para que veas la diferencia de un implante muy grande, muy grande. Unos implantes muy grandes que hay. Cuando, por ejemplo, yo revelo la naturaleza porque es mi misión, vuelvo a decir, mi misión de vida y de todo. Decir a la persona que quién es. Que su naturaleza es tal, pero en este caso vosotros que estáis en el plan, que vais a ayudar, que tenéis al lado de luz, pero la naturaleza es reptiliana. John
es de raza oscura reptiliana, está aquí, estoy aquí hablando con él, y le estoy ayudando, hace terapias conmigo, hace clases, mira qué diferencia, ¿no? Pero cuando yo, cuando hay unos implantes muy grandes y un ego muy grande de aceptar, ¿no? Y yo le revelo la naturaleza a alguien, esa persona, hay dos opciones, ha pasado esto en estos últimos años, o se ponen en contra o lo aceptan y se trabajan porque tienen a lo de luz, ¿no? Entonces, los que se han puesto en contra, no solamente en contra, sino que el implante es tan grande que lo ven como un insulto, que yo diga que es reptiliano, lo ven como un insulto cuando no es un insulto, porque no es un insulto, es una naturaleza, ¿no? No, sí, sí, maestra. Yo también lo he visto, maestra, eso de ser oscuro. Cuando usted me reveló... ¿Cómo, perdón? Sí. Cuando usted lo muestra... ¿Lo confirmaste? No, maestra, ¿me escucha? Sí, sí, te escucho. Yo me refiero a que tú lo confirmaste, ¿no? No, sí, sí, o sea, claro. Días posteriores, también en estado de casi sueño, o sea, puede ver no el ser oscuro. Wow, es como usted lo dice, maestra. Sí, es que esa es la verdad. Bueno, solo quería comentar una cosa porque es que siento que tengo que comentarla, porque tías mías, mi familia sigue el programa, ¿no? Y entonces cuando una persona... Yo le revelo la naturaleza de mi familia, a una tía mía, le revelo la naturaleza de su hijo, le revelo que está clarísimo por todo lo que ha hecho, que es reptiliano, por todo lo que hace, por todo lo que ha hecho, por su comportamiento, pero yo lo quiero ayudar siempre, lo quiero ayudar. ¿Qué pasó? Que antes, como yo le había dicho que era llama gemela, igual que a ti, John, ¿no? Igual que a todos, si yo no sé, porque no me llega esa conciencia todavía, porque no está pactado, porque yo no sé todavía que hay falsas llamas en el plan y reptilianos, yo no lo sé todavía. En ese momento hablo de cuando hace muchos años, ¿no? Yo no lo sabía, iba a pasar esto, y esa persona tiene un programa para aparentar llama gemela y le pasa algo con una persona, que es lo mismo que nos pasa a las llamas, ¿no? Pero en caso de un familiar mío, exageradísimo, de una obsesión con una persona, ¿no? Y yo pienso que es llama, que no se me ha revelado todavía que es reptiliano y que no es llama, tú ya sabes muy bien, ¿no? Y porque teníamos que ver las memorias de todo lo que ocurrió en otras vidas, que os pusieron en el plan como llamas gemelas siendo falsas llamas, ¿no? Una obra del jefe reptiliano también. Y yo veo todo lo mismo que pasa con las llamas, lógicamente, aún mi alma no me ha descubierto a mí misma para vivir la memoria que esto podía pasar. Y cuando ya me entero, yo lo hablo, porque es la verdad, porque ya me entero de que sois de raza oscura, no sois llamas gemelas, ¿no? Mira qué diferencia de humildad, qué diferencia, ¿no? De cuando una persona se lo dices y cómo actúa y lo acepta, el ego de la no aceptación es fuertísimo, el ego de la no aceptación. Y el implante que te hace culparme, ¿no? Entonces, hay una persona de mi familia que me culpa y más de una que me culpa a mí, porque yo le había dicho que era llama gemela y ahora ya no le digo que es llama gemela y que todos los problemas que tiene son por mi culpa. Todos los problemas que tiene son por mi culpa. Eso es una cosa también muy grave. Porque el problema es que no se acepta que, primero, mi naturaleza, mi reconocimiento hacia mí. No sé si oigo como algo, unas voces, no sé. Bueno, que es muy fuerte, ¿no? Que no puede, que me están echando a mí la culpa, eso de Jesús, de la crucifixión, porque me están echando la culpa a mí de que una persona sea como es o tenga una obsesión compulsiva porque yo le haya dicho que es llama gemela. Cuando yo se lo revelé es porque ya había conocido a esa chica, es un chico, ya había conocido a esa chica y habían pasado cosas de obsesivo compulsivo. Y encima tú lo quieres ayudar para quitarse el apego, un apego de un implante, y que te culpen a ti de eso, es porque el jefe reptiliano que está en mi familia, que es un tío mío, que se llama Helio, que se va al cajón, porque mis tías lo están escuchando y quiero que lo sepan, que en una boda mía, en una próxima boda mía, que ya sabía que esta no iba a ser, porque es mi sacrificio de aguantar todavía las memorias, se va de la tierra, se va al cajón porque es el jefe reptiliano, que les ha llamado de implantes a mi familia para que piensen que yo soy el culpable de que el niño esté mal, ¿no? Esto es fuertísimo. Y la diferencia, pues aquí tenéis, mira cómo trato yo a los seres reptilianos. Aquí tenéis a John, porque tiene humildad y quiere trabajarse, y su hijo, he estado yo años, trabájate, iníciate en Reiki para ayudarte, hace esto, lo otro, y el niño ni puñetero caso.
porque es un caso aparte, ni puñetero caso. Pues entonces, pues acaba como acaba y acaba donde está y acabará donde acabará porque no me hace caso. Pero yo, sabiendo su naturaleza, le he querido ayudar. Hay implantes tan grandes que tienen las personas para culpar. Porque el implante hace eso, John, culpa a la luz. Ah, ¿no? Sí, maestra. ¿A que sí? Culpa a la luz, culpa a la verdad, a lo que es verdad, porque lo pone todo al revés. El implante no pasa, no, al revés. No. Sí, es que maestro, que... Ay, maestro. También me ha pasado también eso, de la culpa, ¿no? De cuando salen los implantes, maestro, de culpar. Bueno, entonces, bueno, es que eso tenía que decirlo, porque hoy sentía que lo tenía que decir, ya están porque me están viendo una tía que se llama Mari, mi tía Mari, la Isabel, la Isabelita, la Victoria lo va a ver, mi tía Pili, tienen que saber esto, ¿no? Que aunque, bueno, todavía están con los implantes, pero que sirva de semilla para cuando pasen las cosas en el futuro, ¿no? Y he visto, claro, hasta que este tío mío no se vaya de la tierra, yo no voy a aparecer por aquí. Solamente voy a ver a mi padre y a mi madre. A esto también a mi familia, que no son mi padre y mi madre, incluido mi hermano, que se ha portado muy, muy mal. O sea, que está manipulado completamente. Hasta que este tío no se vaya de la tierra, yo no van a saber de mí, a no ser que tenga que pasar algo, que esperemos que no pase, para tener que verlos, ¿no? Algo que pueda pasar, que tenga que ir a un hospital, porque esperemos que no, porque yo no lo merezco. Ese trato tan vejatorio, es un trato vejatorio, es un trato de calumnia. Yo me sentía ahí más Jesús que nunca. Lo peor que he vivido en mi vida es hace poco un episodio que viví con mi hermano y mi tía, ¿no? Bueno, es que es una cosa que el día de mañana cuando se sepa, por los implantes reptilianos, ¿no? Es algo muy grave que ni merezco ni es justo y que los karmas que vienen son muy fuertes en mi familia, ¿no? Por dejarse llevar por el diablo y por no creerme. Porque si me reconocieran como maestra, si yo digo, esta persona es reptiliana, cuidado, os pone implantes, pues si tú me reconoces, aunque te cueste, tienes que ser humilde para decir, bueno, ¿y qué hago para tal? Un día una tía me llegó a decir a mí, la tía que ahora está muy manipulada, ¿qué hago? Espero que no se me despierten los implantes a mí. Yo, ¿para qué he estado tanto tiempo yo ayudándolas? Venga, mira esta conferencia, mira la otra, mira esto, mira lo otro, hablándoles. ¿Para qué han visto mis conferencias? Pero es como, el implante es una orden imperativa. Las ven, pero no le entra, no le entran. ¿Por qué no le entran? Porque el implante no le deja, ¿verdad? No le deja. Entonces yo... Claro, entonces ya el implante le dice que son fantasías, que no es verdad, que esto no existe. Claro, no existe, que estoy loca, que esto no existe. Entonces, pues es muy fuerte, muy, muy grave, pues lo que decimos, el implante que tú has dicho, George, que es lo peor del mundo mundial, porque todo el mundo está mal por los implantes y se hacen cosas malas en la Tierra por los implantes reptilianos y que es muy fuerte, ¿no? Y no sé si estar también hablando de esto, que a mí no me importa porque yo sé que es un implante y no pasa nada, lo puedes decir, porque yo, las chicas y tú me lo decís perfectamente, que es lo que hay que hacer, decirlo, no pasa nada. El implante lo que te dice de mí, ¿no? O del plan, o qué pensamientos contra el plan. Primero es contra ti, que tienes muchos de baja autoestima, de tal, de la lujuria. La lujuria, maestro, que ahora estoy, ¿no? con esto, maestra. La verdad que no me gustaría... Sí, así, pero la verdad, bueno, maestra, implante contra el plan, bueno, debo decirlo, maestra, aunque no sea bonito, ¿no? Pero no pasa nada. Hay momentos que me salen... Implante, y también das un ejemplo, John, hoy, das un ejemplo de humildad, ¿no? Y de conciencia, y de conciencia y de humildad, ¿no? Diciendo lo malo que tus egos y tal, ¿no? Orión. Sí, sí, bueno, maestro, los implantes son feitos, pero hay que decirlo. Sentía, maestra, ya le comento ya, ¿no? Y a todos que tengo ese machismo, maestra, el machismo que tenemos los hombres, el machismo. En el caso, maestra, a veces me sale, ¿no? A veces digo, maestra, debe tomar, no le sé bien, que debe ser, no sé, más, no sé cómo es, cómo transmitirlo, ¿no? ¿Cómo? John, perdona, ¿se puede repetir? Ya, lo que pasa es que mi ego implante me hacen pensar esto, que la maestra no está haciendo bien las cosas, de que no lo hace bien, de que tiene que ser más como yo, más sobreexigente, maestra, ¿me sale eso? Yo soy exigente, John, ¿eh? Bueno,
Yo siempre. No, pero o sea, mi exigencia va por otro sentido, o sea, no por otra cosa, sino que es o sea, con energía masculina, más afectada, Ah, así, maestro. el implante quiere que yo sea más, que no ayude a las mujeres, ¿no? A sanar. Claro, o sea, que digamos, te lo digo más directamente, ¿no? Porque también me sale esto, me sale que también que. También el enojo, pero me hace sentir, o sea, que, ¿no? Que usted está haciendo valorar a las mujeres para que no sean fáciles. Eso también es un sentido, maestro, como una especie de enojo que viene eso, de que Enfado, usted haga eso a su labor, a su labor. Porque usted está haciendo eso, de que las mujeres se valoren, de que no sean sumisas, de que no sean fáciles, no se entreguen al hombre. Y con el implante, y me sale ego, me sale esa especie de enojo, maestro, con usted. claro, ya, eso es que imagínate qué fuerte, eso es lo que no quiere el jefe reptiliano. El machismo no quiere esto, que las mujeres se quieran. El jefe reptiliano, que se quieran, ¿por qué? Porque las mujeres cuando se quieren desprenden mucha energía femenina. Las mujeres de luz y las falsas llamas que van a ayudar también, cuando se quieren pueden recibir energía al útero y las mujeres de luz tienen una energía del útero muy, muy poderosa al corazón para irradiarla a la tierra, para iluminar la tierra, ¿no? Para ayudar, igual que las llamas gemelas. Entonces van todo en contra de la feminidad. El jefe reptiliano va en contra de la feminidad, que es lo que yo enseño, Sí. la feminidad sagrada, ¿no? Claro, maestra. Me enfadas, John, Eso. porque has sido machista en otras vidas y del ego del machismo te pones Sí, así delante. maestro, he sido machista. Pero Claro, tú que eres porque, bueno, bueno. como le comento, ¿no? Que yo siento, es como que, siento que como que debe, así lo digo, maestra, que siendo un poco, ¿no? Avezado, es como que yo quisiera, maestra, usted dirigirla. Como que no, más usted haga mi caso a mí, que yo lo ordeno esto, lo otro. Eso Ya. me sale también. Pues claro, obviamente que eso no es, pues es manipular, ¿no? Prestigiar a una persona. Sin Exigir, como que tu mente me exige a mí que lo haga de una manera o de otra las cosas, ¿no? Como eso, ¿no? claro, pero de una manera pues no adecuada, ¿no? Porque yo me di cuenta. Pero que no es de paz, claro. Pues eso sí que hay que, bueno, trabajarlo un Pues poco. diferencia, machismo. Que se va a liberar eso, sí. Claro, maestra. Bueno, también con eso de la lujuria, ¿no, maestra? Que también los lazos, ¿no? De vidas pasadas también, que últimamente, maestra, siento si usted, ¿no? Lo confieso, maestra, no me pasa esto, pero tengo sueños en los cuales, no me acuerdo tanto muy bien como era, pero sentí una conexión, maestra. ¿Cómo, perdón, John? No, sino que también, maestra, estoy sintiendo en estas semanas, en base a un sueño que he tenido, una conexión con usted, maestra. Una conexión en cuanto a pareja. Te lo comenté la vez pasada. Vale. Y bueno, y también se Cuéntalo, mezcla esto con cuéntalo, la que lujuria. Se contigo, John, mezcla. es muy tarde y vamos a hacer una cosa. Tenemos una invitada. Vamos a dejar, si no le importa, porque se alargaría muchísimo para la semana que viene, ¿vale? Será la primera en salir la semana próxima, ¿vale? No os digo quién es, ya lo vais a ver la semana próxima y luego más testimonios también, pero ya contigo acabamos hoy porque si no, nos puede, para que no pase nada en el stream, para que no se corte, para que pueda ser, porque a veces por la duración, luego tarda muchos días en procesar y todo. Es importante esta Ah, conversación, muy ya importante bueno. este testimonio y el de ella también. La semana que viene será la primera en salir, ¿vale? Que está por aquí, será la primera en salir. Y bueno, y entonces, pues hacemos esto. John, acaba de explicar lo que tú siete te tengas que explicar, no hay problema. Y contigo ya cerraremos hoy, ¿vale? Ya maestra. Entonces maestra, ¿continúo maestra o ya hemos culminado maestra? Es que no te oigo muy bien, no sé si te oyen bien. No, me digo que ya, si ya culminamos. No, 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 que puedes acabar de explicar y contigo ya cerramos, me refiero. Que la próxima invitada es la semana que viene, ¿vale? Ya maestra. No, bueno, solo no, eso más de que le comentaba, ¿no? Que hace unas semanas se me despierta eso, ¿no? De la lujuria, y bueno, no lo tengo, pero esta vez hace usted, maestra. Eso no Ya. está nada agradable, pero está Ya. ahí. Y claro, con, obviamente que las herramientas se van, ¿no? Se va yendo, se va yendo. No hay otra solución para eso. Es que esto es un proceso, también una preparación para después no tener nada, todo limpio,
conmigo, soy tu maestra, ¿no? Igual que pues, todos los muchos hombres llama también, falsos llamas, hombres llama, que en otras vidas pues han pasado cosas, todo para demostrar también otras vidas. Y luego aparte los implantes, porque cuando es lujuria sí que siento que son implantes, ¿no? Qué fuerte, ¿eh? Yo ya lo expliqué una vez, lo dije creo que en Instagram, que los hombres llama y otros falsos llamos os han puesto implantes de lujuria conmigo para que no me reconozcáis como maestra, ¿no? Porque la lujuria no reconoce a la persona, pues claro, lo mismo es un objeto sexual. Tú puedes ver una persona guapa o bella o tal, pero no despertar lujuria, es diferente. Eso es, la lujuria pues es oscuridad, la lujuria es oscuridad, ¿no? Sí, sí, y te aleja de todo, pues de todo lo bonito. Los egos son eso, te alejan de, ¿no? De lo que es realmente bonito. Exacto. Pues ya está, John. Pues si quieres comentar alguna cosa más, y si no, ya vamos a acabar, ¿vale? Ah, bueno, ya un cierre maestro, ¿no? A los hombres llama, a los también falsos llamos. Bueno, sean más conscientes, ¿no? De que si creen lo bonito, lo realmente valioso en la vida, no es fácil. Tienen que esforzarse, tienen que hacer lo bueno, trabajar espiritualmente y también hacerlo más. Y ya, pues porque si uno compara lo que te ofrece el diablo y lo que te ofrece Dios, ¿cuál es más valioso y más bonito? Qué maravilloso mensaje que voy a publicar, confirma John Flores, porque lo que acabas de decir es totalmente, vamos, una sabiduría de sabio, ¿no? Sí, porque no es más valioso. Vuelvelo a decir, John, vuélvelo a decir. Ah, ya, que, bueno, que sean conscientes de cómo están llevando su vida y que elijan lo mejor, que lo mejor está arriba, ¿no? En el infierno. Hacer lo correcto, amarse, y eso no solamente es para uno mismo, sino que se irradia a los demás. Es una cadena. Exacto. Y que no es comparado lo que ofrece el diablo, la oscuridad, que lo que ofrece Dios, la luz, ¿no? Aunque que cuesta, que es duro, el proceso es duro y cuestan las cosas, pero te llena de bendición. Bueno, lo otro es solo una manipulación, ¿no? Para llenarte el ego. Sí, ¿no? Pero es... Sí, sí, maestro. Tienen que sacar la valentía para vencerlo, no hay otro camino. Sacar la fuerza y vencer la oscuridad. Sí. Pues venga, sigue con esa fuerza luchando, John, y venga, para adelante, ¿vale? Sí, muchas gracias. La próxima boda tienes que venir, ¿eh? Porque no puedo venir a la boda, ¿eh? Por la oscuridad, ¿eh? Cuando pasan pactos, ya lo digo ya, porque el jefe reptiliano en el clon de un tío mío se va de la tierra que es, y va a dejar de manipular. Bueno, van a caer muchos implantes, a lo mejor no todos, porque habrán de otras cosas y de otras personas, pero los más fuertes que hay ahora, ¿no? En mi familia, porque yo cuando me enteré dije con razón. Yo mira que veía a esta persona, lo veía. ¿Por qué lo veo tanto? Yo pensando que era llama, gemela. Madre mía, porque digo, me está siguiendo. Como yo veo todo el mundo que me sigue, por el tercer ojo, digo, me está siguiendo también. Hasta que ya lo vi claramente me pusieron la cara de él y la cara de Iván Callero García al lado. Digo, Dios. Y tengo que decir que cuando yo lo vi en Navidad, que lo he visto, que es la última vez que lo voy a ver en mi vida, eso seguro, vamos, a no ser que, vamos, me puse enferma esa noche. Yo sabía que me iba a pasar. Pero cuando ya se le descubre, ellos te atacan. Su ser oscuro te ataca. Igual que me pasó con Iván. Entonces él me atacó, su ser oscuro me atacó. Y estuve bastante fuerte, que pensaba que tenía el COVID y todo, de lo fuerte que fue. Y cada vez siento un juicio sobre mí de mi familia, de un implante, veo a él, la cara, exagerada. Entonces yo lo digo, va, ¿cómo estás seguro lo que estoy diciendo? Tanta verdad, me vi un velo de novia y la cara de él que se iba. Y yo sabía, lo vi antes de esta boda. Yo os lo comenté, creo, pero yo dije, no creo, ojalá, pero no creo que en esta boda pase, porque aún tienen que pasar cosas, ¿no? Y efectivamente, dan guerra, porque, claro, él no es consciente de nada y está ahí, pero es un robot, que es el jefe reptiliano que está poniendo implante a la familia, ¿no? Para culparme a mí, o sea, para. A mí me quieren quitar del medio. De una manera o de otra, ¿no? Mi familia son los que tienen menos conciencia espiritual de todos y porque me ven a mí como me han conocido de niña y de jovencita me ven como una niña, no me pueden reconocer.
tampoco están espiritualmente, ¿no? Pero bueno, con las familias, todo el mundo, también con las familias, cuando uno empieza a despertar, siempre hay cosas con la familia, muchas karmas, ¿no? Que saldar, pero también están en el plan ellos. La mayoría de mi familia está en el plan, la mayoría, ¿no? En el plan divino de como llama gemela, y como falsas llamas, algunas tías mías también, ¿no? Y bueno, eso, y quería decir esto porque yo sentía que lo tenía que decir. Y muchas gracias, yo, por tu testimonio, por todo lo que has contado, por abrirte a contar tus implantes, ¿no? Que espero que se vayan pronto lo máximo posible, ¿vale? Sí, gracias. Un abrazo a todos. Hasta el martes que viene con más información de implantes. Que hay mucha más información, mucha, de que, y las preguntas que ha hecho Clara. Un abrazo de luz. Gracias. Chao.